de favela, ah, bailão é baile de favela. Hola, 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 de nuevo, my family. ¿Qué tal estamos, ser todos? Muy bienvenidos un día más a un nuevo directo en este vuestro canal de entretenimiento. Claro que sí, mi people. ¿Cómo estamos todos, chavales? A ver cómo estamos, decirme por ahí cómo estamos, ser todos muy bienvenidos, muy bien recibidos. Y bueno, vamos a ver qué tal. Bienvenido, Mance. Dieguito Mox, bienvenido. Doritos, ¿qué tal, preciosa? Bienvenida a este directo. JCB Gamer, ¿qué tal? Bienvenido al directo, maquinón. Eva, también bienvenida. John Odri Aizola, ¿qué tal? Bienvenido, máquina. Pues muchas gracias por esos likes. Claro que sí, brother, ser todos bienvenidos. Vamos a ver lo que nos puede deparar el día de hoy en Fortnite Battle Royale. Ya sabéis que ayer, pues bueno, hicimos un GG en la última partida que fue bastante brutal. Además, el final estuvo muy bien con un gran snipazo. Y vamos a ver lo que nos puede deparar el día de hoy. Venga, vamos a ir entrando, chavales. Dieguito Mox, ya sabéis que si estáis suscritos al canal, evidentemente, claro que podéis entrar a jugar. No hay ningún problema en eso, brother. Venga, vamos a darle. What the fuck. Ya se quedó medio parado esto. Benjamín, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Tomás Reyes, ¿qué tal? Bienvenido también, maquinón. Anda, mira. ¿Y a mí por qué me ha metido aquí? O sea, no entiendo. Venga, que sí, que me parece muy bien, pero que yo no quiero estar aquí. Bueno, chavales, vamos a mirar una cosita, por favor. Vamos a cambiar de modo de juego, porque la verdad es que no sé por qué me ha saltado esto. Benjamín Butcardu, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, máquina, vale, pues ya sabéis, las solicitudes tienen que ser a través de la comunidad. Podéis entrar o a través de la comunidad o a través de Epic Game, ¿vale? Bueno, vamos a ver lo que hay por aquí. Bueno. No, por favor, el dragón no. ¿Qué me estás contando? No, hombre, no. ¿Eh? Anda, mira, el ninja. Flipa, loco. Hombre, para más esa, ¿no? Hombre, esta no estaría nada mal, ¿eh? Bueno, ya veremos, ya veremos. No lo pensaremos, no lo pensaremos, people. Venga, mira, ya tenemos a dos personitas dentro para empezar a petarlo. A ver, darme un segundito, por favor, mi people. De todas maneras, faltaría uno por entrar, ¿eh? Entonces, bueno. Dejarme un segundito. Carmen, chavales, un segundito, por favor, que estoy comprobando una cosita, ¿vale? No os preocupéis, no os preocupéis. JCB, compañero, no está suscrito al canal. Y si no está suscrito al canal, lo siento mucho, pero no acepto las invitaciones. Solamente juego con suscriptores. Vamos a ver. Paula Villar, ¿qué tal? Bienvenida. Pues eso, compañero, es porque tendréis que entrar a través del grupo de audio. El grupo de audio es a través de la comunidad, está totalmente público, o sea, podéis entrar el que queráis. Lo he buscado en tu lista, compañero, y ahí no estoy. O sea, pero para nada, he entrado en canales a los que tú estás suscrito, ¿de acuerdo? Y ahí no aparece por ningún lado. Hola. ¿Qué pasa, troll? Si no estás en partida, brother, te tienes que salir. No, no, si yo me iba a unir, pero que te iba a explicar algo. Dime. Me cago en Dios, que me tarda 25 minutos en actualizarse el Fortnite. No, que Dios es un amigo mío, ¿no lo sabías? No, eso no me mola, bro. ¿Qué tal, Zona? Bienvenido, Tomás. Si quieres te mando la captura. Vale, ya te la he aceptado, JC. Un amigo mío que se llama Dios en la Play, que no es coña, tío. El Dios Nazi, te lo juro, ¿eh? El Dios Nazi se llama así. Si quieres te mando captura, si no te lo crees. No. También tengo uno que se llama Dula. Es que aquí tengo unos amigos... Ah, ¿sabes que el terrorista que se unió el otro día, sabes que es amigo mío, no? Ah, no, no tenía ni idea. Pues a ver, nos echaron a los dos. He visto por ahí algunas cositas y están bien, ¿vale? Luego seguiré echando un ojito para ver qué más hay por ahí. Nether es hermoso, tío. Bueno, espérate que te doy like aquí en el directo. Te tienes que salir, troll, si no estás en partida, joder. Que no molesto, tío. Que me quedan 25 minutos. Que llevo aquí esperando 20 ya. No, no, compañero, te tienes que salir porque las normas son para todos. Que si no, luego todo el mundo hace lo mismo. Vale. Y tengo que crear un grupo de 100.000 personas. Vale, vale, venga. Luego nos vemos, máquina. Hasta luego, mami. A ver si encontramos globos. Venga, yo te guardo globos. ¡Yupi! ¡Salúdame! ¡Saludo para Troll! Gracias. Venga, Mike. Oye, que no me valoraba... Aquí ya, que no me dejaba abandonar. Primero empezamos bien, chavales. Una Scar, no está nada mal. Habéis visto, compañero, que no está nada mal para empezar, ¿eh? Una Scar, una escopetica. Una munición de escopetica. Venga, va, no lo vamos a llevar porque también nos lo merecemos, hombre. Vamos a ver. Sergio Sánchez, ¿qué tal? Bienvenido. Cristian Herrera, ¿qué tal? Bienvenido también al directo. ¿Cómo entras a la comunidad? Tendrías que estar en... Si juegas en Play, sí podrías entrar en la comunidad. Si es desde PC, no puedes, compañero. Entonces, o desde otra plataforma, no podría. Solamente se puede desde Play 4. ¿Qué tal? Bienvenido. A ver, chavales, toda la people que esté suscrita al canal, seréis todos bienvenidos, bien recibidos, pero siempre y cuando estéis suscritos. Si no estáis suscritos, no acepto invitaciones, compañeros. Al igual que también os digo que persona que luego se desuscribe, persona que bloqueo. Vamos a tirar para arriba a ver si encontramos algo por allí. Qué buena, troll, qué máquina eres, loco. Madre mía, troll. Ahí ya te ha patinado un poquito, compañero. Venga, vamos a ver los compas si se deciden a moverse o qué. O tienen pensado quedarse ahí toda la partida, porque la verdad es que no lo sé. He escuchado pasos o eran cosas mías. Hola, Nere. No, máquina. Por si acaso que se están en el grupo. No, no, ya te veo que estás en partida. Chavales, yo si es gente que está en la partida, yo no voy a poner ningún problema porque entréis. Lo que no me mola es que no estéis en partida, entréis al grupo de audio, porque luego todo el mundo también quiere hacer lo mismo. Y sabéis que las normas son paradas. ¿Cómo va a ir de arma, tío, compañero? Yo voy con una escopeta de corredera azul, un fusil gris y un fusil de ráfaga gris. Vale, vale. Y con 10 de escudo. Solo tienes 10 de escudo. Sí, tengo 10 de escudo. Aquí anda, a ver, a donde yo estoy. A ver. Mira, ahí tienes una táctica. Vale, aquí tienes, aquí tienes una ráfaga azul. Aquí tienes eso. Mira, ven. Aquí también hay algo que nos puede interesar para llevarnos. Es que a mí ya no me cabe. ¿Dónde estaba? Joder. Creo que era aquí abajo. Ah, vale, sí, aquí adentro. Vale, esto me lo llevo yo. Tiene que haber, mira, un botiquín ahí, enfrente. Yo aquí llevo un botiquín. Vale, pues aquí hay otro. Sí, te lo puedo ver. Vale. Vale, ven, mira, y aquí hay otro, aquí arriba. No sé si la habrás cogido. No, creo que fue a mí, 2005, creo. Ah, vale, porque ya no hay nada. No, fui yo. Nete, una cosita rápida. En el camión de al lado de socavón te puedes esconder, ¿te acuerdas que lo hice yo? Sí. Yo de ti lo rompería por si se ha escondido ahí. No, ahí no había. Rómpelo por si acaso. ¿La has mirado ya? No, se escuchaban pasos, pero no había nada. No había nadie porque... Es que yo también escuché los pasos y me ha sonado raro. Bueno, vale, pues hasta luego, no quiero prostar. Vale, así hay alguien. Chavales, veniros para acá. Hostia, what the fuck? Preparados para disparar, No vengáis. ¡Hostia! ¡Nete! Pero si me han reventado el primero. Ah, vale. Perdón. Pero es que yo me he cargado como a todos, a los tres. Pero quieres estar, ya se la cogieron. Joder. Chavales, lo que no podéis hacer es que vaya yo para allá y os quedéis todos para atrás. No, porque así ha pasado, me han destrozado a mí y a vosotros, ¿no? Pero la está... Joder. Pero es que ellos no hacen nada y se lo llevan. Lookfair, ya sabéis que si estáis suscritos podéis entrar a jugar, que no hay ningún problema, chavales. Te lo dije. Pero te has dado cuenta de la jugada, ¿no? Sí, pero buena en verdad lo que han hecho, Sí, pero vamos, el que ha terminado jodido ha sido yo. Sí, tendrías que haber tirado granadas o pegas cosas ahí, ¿sabes? Ah, sí. La organización es lo que falta, yo soy un buen líder. Pero pasa que me han dejado por eso, me has tirado con una colilla. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No te, ¿me podrías guardar un sitio para dentro de 20 minutos? No, pues, tranquilo, te dará tiempo a entrar. Vale. No, es que yo tengo un problema, que a las 9:30 me voy, porque yo estoy castigado por evitar jugando. Ah. Y eso. Bueno, pues tú tranquilo que sí, hombre, te entrarás. Ya, no, sí, eso lo tengo claro, no te preocupes. Sí, con mi madre yo tengo que jugar. Vale, no, pero en todo caso sería tu padre, cabrón. A ver, eso no aún no está claro. Venga, vamos, chavales, darle ahí un pedazo de like que no cuesta nada y se agradece muchísimo. Y suscribiros si no lo estáis. Y los que no estáis suscritos, suscribiros, que eso también. Si os suscribís dentro de ahora, dentro de 5 minutos, os doy un beso en la frente en el Fortnite, ¿vale? El Nete sabe que mis besos en la frente están muy cotizados. Venga, chavales, vamos, venga, va, y compartirlo con vuestra people. Luxfer, yo sé que tú estás suscrito. Venga, compañeros, ya sabes cómo entrar. Estamos expectando a los compañeros, de acuerdo, como siempre hacemos, porque si se gana, se repite. Ayer fue una verdadera pena. Luxfer, deberías de saberla. Ayer fue una verdadera pena porque justamente cuando jugamos la última partida hicimos el GG con ese snipazo tan tremendo. Ya se terminó el directo, entonces pues la gente no pudo repetir porque bueno, yo me tenía que ir, tenía que hacer, entonces no podíamos repetir la partida, pero la verdad que estuvo bastante bien y creo que a los compañeros les moló esa partidita. Y ahí tenéis las dos últimas kills, no, las tres últimas kills que me hago, las tenéis en Instagram, chavales. En Instagram, chavales. Ya ha entrado Luxfer. No tengo. Sí. ¿Cómo hago para entrar? Pues ahora podrás entrar por el grupo de audio. Pero no puedo. Ay, Dios mío. Madre mía, el compañero Diego me está rayando, tío. Tanto cambiar de arma me raya, Chavales, ¿podéis bajar un poquito el volumen del directo, por favor? Os lo agradecería enormemente. Ya. ¡Vamos, compañeros! Compartirlo con vuestra people. Estoy diciendo yo, compartirlo con vuestra people. Y el que no lo comparte soy yo. Bien, por mí. Ostras, Nete, mira cuánta gente hay ahí. Mira cuánta gente hay en la zona. Joder. Todavía queda un montón. Madre mía, los compañeros lo están pasando ahí. Tienen que revivir al compañero. Chavales, si no estáis suscritos, por favor, no me mandéis la solicitud porque directamente la rechazo. Bueno, es que las estoy rechazando porque si no estáis suscritos, lo siento mucho, pero no hay nada que arrancar. ¿He escuchado por ahí un sniper? Y bazooka también. No, pero el sniper sí le he escuchado clarito. Pues bueno, compañeros, ya sabéis, os quedan todavía... Bueno, quedáis en partida 10. Ya sí se empiezan a escuchar muchos tiros. Sí, chavales, ya sé que de momento va un poquito con lag, no os preocupéis, ahora irá mejor. Voy a quitarlo de la bocinita esta, que siempre hace que vayamos por un poquito de lag, no me va a dejar nada. Ya, compañero, tienes por ahí a uno cerca. ¡Hala! Mira, se ha quedado flotando. Se había quedado flotando el compañero, creo. Puede ser. What the fuck. Venga, chavales, ya faltan por poquitas páginas para que se termine de pasar, ¿vale? Y se vea un poquito mejor. ¡Ostras! ¿Qué? Ya me tengo que salir de la partida, ¿cierto? Sí, 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 sí. De todas maneras, me cambio de grupo, no os preocupéis. ¿Entre cuánto podría entrar? Porque tengo que cenar ahora. Ahora tenéis que esperar hasta la partida número 5. Pero vale, si vemos que no hay mucha afluencia, yo lo digo, ¿vale? Y entráis otra vez. Vale, vale. Chavales, cambio de grupo, podéis entrar otros 3. ¡Vamos, people! Por mientras me voy a ver tu directo y me voy a silenciar del grupo, ¿vale? Vale, gracias, bro. No. Venga, chavales, que falta uno, venga. Chao, maquinón. Voy a avisar al Wasmed este que se una al grupo. No está mal el bicho este, feo. No, me dice que ya no existe, que... Ahí había un cuchillo feillo. Vamos a ver, chavales, venga, podéis entrar uno. Vamos, que vamos a arrancar. ¿Arrancar? ¿Qué tal, Drake? Muy bienvenido al directo, maquinón. Vale, de acuerdo, troll. Venga, chavales, vamos a darle. Ah, bueno, es verdad que el mío no parece que está bailando ni nada. Vamos, people. Venga, chavales, a ver si llegamos pronto a esos 5K, que la verdad nos lo estamos currando para poder llegar. No, no sé por qué ya no me ponen. Estamos completos. Héctor Noguerón, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Vamos ahí, toda mi people. Compartirlo, chavales, compartirlo con toda vuestra gente. Ahí va, no, what the fuck. Y Nete, ¿cómo consigues esa pantalla de carga? Haciendo lo de los pases de batalla. Y todas esas cosas. Voy a quitar el directo que me vola. Sí, normalmente suele pasar eso, ¿eh? Dieguito Mox, pues que te aproveches muchísimo, compañero. No baja. Chavales, ya sabéis que a través de Instagram, de acuerdo, estoy subiendo muchas filtraciones. Estoy subiendo muchas cosas de Fortnite, ¿vale? Os lo digo por si alguno quiere seguirme en Instagram para que lo tengáis en cuenta. Y también he encontrado por ahí algo que PlayStation Plus va a dejar algunos juegos a precios bastante irrisorios por todo lo que ha generado en este año 2018, todas las ganancias que han tenido, pues van a dejar algunos juegos a precios realmente ridículos. Eso está bien, Héctor. Ahí habrás visto también que he subido el clickbait del snipazo de ayer. Para todas aquellas personas que no vieron el directo de ayer, pues he subido la última partida que jugamos. ¿Qué le hago, voy? ¿A cuánto vas de pin, brother? 200, me iré a ver ahora, Wifi. ¿Qué le pasa? Has hecho, no hacéis, no probáis las conexiones cuando entráis ni nada. A ver a cómo vais, no, si hace a ver cuánto tenéis de subida y de bajada. Sí, hace un ratito iba a 80, 60 aquí. 60. Joder. No sé por qué vamos. Ya, tengo yo de subida. 400 y pico y otros 400 y pico de bajada. ¡Vamos, chavales! Chavales, mañana haré directito por la tarde y luego por la noche también haré otro. Y para el viernes, pues bueno, estoy preparando algo ahí de bien. Creo que voy a hacer un más 8 horas el viernes. Entonces ya sabéis, chavales, ahí si no estáis suscritos, hacerlo y activar esa campanita para estar al loro de todas las cosas que pasan en el canal. Chavales, el directo, por favor. Chavales, el directo, por favor. Vale, vengo un momento rápido. A ver, alguien está en la cabaña, en la caseta. Brother, ¿qué pasa? Que no puedo saltar. Está bolita. Vale, ya va bien. ¿Alguien tiene mini? ¿Que me pueda dar? Yo acabo de dejar aquí uno en esta casa. Voy. Ahora a ver si podemos y te lo bajamos. Bichito, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, estoy yo aquí. Mister Sebas, ¿qué tal? También bienvenido, mira. A ver, no, la ha cogido un compañero, Se dejaron un cofre, creo que lo... Ábrelo. Cuidado que hay... Oh, escudo. Cuidado que hay gente en grieta, ¿eh? Miren a ver si... Sí, no, pero hacia aquí no han venido. Se habrán pirado hacia el punto. Ya. Me acaba de dar los mini escudos y me acaba de tomar el escudo. Increíble. Vale. El nuevo arma, pero justo cuando me lo tomé. La verdad es que está, yo creo que está bastante cheto. Si disparas bien, matas gente muy rápido. Yo ayer en la misma partida creo que me bajé a 2 o 3. Bastante rápido, lo que pasa que bueno, no tenía ayuda y me terminaron haciendo de todo. ¿Qué armas lleváis, compañeros? Fusil de asalto gris, escopeta corredera azul y revólver a ráfaga de este azul y 3 granaditas y 2 mini escudos. Vale, no te preocupes, ahora te damos un escudo, ¿vale? Bueno, yo con un fusil mejor y un... y algo más me conformo. El Warnet se acaba de echar una rampa, pero... Vamos. Espera, Luca. Ahora vengo. Hostia, me voy, que viene la tormenta, que me quieren matar. Una cosa. Vale, ya he visto allí la rampita. Chavales, de momento llevo 5 vendas. Bueno, de todas maneras tenemos vendas, tampoco pasa. Oh, el nuevo fusil aquí. Chuf, qué suerte. Encima azulito. Increíble. Vale, saltadera. Sorbete. Vale, tengo otra KN. ¿Alguien la quiere? Si la puedes llevar, llévatela y luego me la das. Sí, 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 sí. Vale, vale. ¿Quién la pone saltadera? No, 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 salta, salta. La saltadera por si nos atacan o algo. Y tenemos que huir. El último en suscribirse fue el Destructor. Bienvenido a la family, brother. Chavales, por favor, el audio. Sí, hay alguien que está desactivando todo el rato. El sorbete no somos. ¿Alguien lleva fogata? Mierda, yo voy jodido. No, yo no. Nete, tengo un cuat aquí. A ver, no, seguir para adelante, Sí. Me voy a poner ahí una vueltita. Sigue, brother. Joder. Vale, llegué. Chavales, tengo aquí people, Vale. Vente. Tengo aquí gente, tengo por lo menos a uno. Espera. Voy contigo. Intenta sumarle el enganche. No, ya le he metido, le he bajado algo de vida, Toma. Te ha tocado. Rusea. Alguien me cubre. Arriba en el árbol. ¿Qué árbol? Arriba, está escondido en el árbol. Ahí me escondido en el árbol. Vale. 44, le enchufó 44. No muera. Que no muere. Los que quedan hasta aquí. Vale, guame, no mueras. Te cubro. Ah, bueno. Tengo escudos para dar. Y mini escudos. Si alguien quiere. ¿Habéis salvado al compañero? Sí. Vale. Bueno, se la hizo él solo. Vale. Yo he visto algo que me interesa. Vale. Mira, voy a cambiar esta por esta. ¿Fogata alguien tiene? ¿O vendas que me pueda dar? No, yo ahora mismo no tengo nada. Mira, yo también jodidísimo. Ah, mira, tengo fogata, vengan para acá. Hola, aquí arriba. A ver, la ponemos aquí. Aquí. Ah, vale, voy. Vente por aquí. Vamos. Oye, que no me pone la fogata. ¿Qué coño? Toma, Nete, por... Ah, no. No, te lleva el fixo. Venga, compañeros. Vale, alguien necesita materiales o algo. Yo le puedo dar de fusil, materiales, madera. Ya está. No, de momento no. Gracias, brother. Vale. Vamos a cambiar. Vale, Warman quiere materiales. Sí, Warman quiere materiales, Nete. La tormenta, tengo fogata, vengan. Construimos. Vengan. Bueno, vale, véndete, tú vete en un coche. Vale, venga, va, que llegamos. Sí, yo tengo saltadera con... de materiales, nada, yo te doy ahora si quieres. Yo tengo 500, 400 y 100. Vale, desde ahí, vale. Vale, ahí en 131, aquí abajo. Hay gente, pasa de ellos. Pasen. Vamos a estas casitas a ciudad, Nete. Bueno, espera, vale. Vamos a ver, a esperar a que lleguen los compañeros. Sí. Hostia, los tienen ahí medio fijados. Mira, qué cabrón, qué francazo. Voy, Nete, que no te dé. A tomar por culo. Y Tati, Leguiza, ¿qué tal? Bienvenida. Creo que es nombre de mujer, ¿no? Ah, mierda. Aquí las donaciones cada uno aporta lo que puede o lo que realmente considera. Ya sabéis que yo las donaciones, chavales, yo no las... Nete. No, sino que las suelo hacer para cosas del canal. Toma, Nete. Vámonos, vámonos. Vale, vámonos. Mierda, por la espalda otra vez. Creo que tengo que ir. Van detrás tuya, van corriendo detrás tuya. ¡Qué cabrón! Me ha tirado un cohete. Vale, compadre, ¿qué tal? Bienvenido. Nada, tío, no. Es que os han metido unos fracasos. No, además que sí, yo estaba mirando para que no dieran a los compañeros, ¿sabes? Por si acaso. Cógela. Que no veas si hace ruido, limpia la policía. Sí. ¡Qué mierda, hermano! Oh. Bueno, Nete. Un placer, chavales, como siempre, jugar con todos vosotros. Ale, Copado 03, muy bienvenido a la Family, brother. Madre mía, ¿estamos todos costipaillos o es que me lo parece a mí? Sí, Cago en la mar, estamos todos malos. Si nadie se une, no puedo unir, Nete. Vosotros tranquilos, que si nadie se une, yo lo digo y volvéis a entrar, ¿vale? Vale. Venga, chavales. Ya ver si me ponen. Chao. Nos quedamos en el grupo de. No, os tenéis que salir por si acaso entra la gente, ¿vale? Vale. Venga, chao. Chao, máquinas. Hombres. Venga, chavales, ya podéis entrar otro stream. Venga. Vamos a darle. No. Entró Joel. No sé por qué. Venga, chavales, otros dos. No me pone. Reinicia el juego. De troll. Y faltaría uno, brother. Venga. Ya me voy a ir porque... A ver, chavales, ponedme por los comentarios qué os parece si para el viernes hago un más 8 horas. Darle a tu cuerpo aérea, Macarena. Oh, vale. Mete. Dime. Métete en la sala y mírame. Que voy a comprarme aquí en directo el pack de... El de 5 euros me he comprado, ¿vale? No, yo no puedo entrar a verte. No, pero me refiero en la sala, que me voy a poner la skin. Ah, vale. 3, 2, 1, vale. Comprar. Alejandro me dice que no tengo dinero y me cago en... Que sí, chavales, que a ver, que si os gustaría que el viernes hiciera un más 8 horas. Más de 8 horas. No tiene huevos. Sí, a mí me gustaría. La verdad es que yo conozco en Navidad... Que sepas que yo voy a hacer un 24 horas. Eso está bien. Yo tengo 12, 10... Es que estoy mal de la cabeza, tío. Es que mis amigos estamos locos de la cabeza. A lo mejor es que aguantamos, ¿sabes? Si hicimos 12 horas, nada, hace nada. Pero eso está bien, compañero. Hacer muchas horas, eso es bueno. Hombre, no. Evidentemente, si fuera 12 horas, o un 10 horas, o un más 8 horas, lo que sea, ¿vale? Siempre es jugando con suscriptores. Podéis bajar el volumen, obviamente. Por favor, ya te la has comprado. Qué buena. Está bonito, ¿eh? Chavales, ¿quién está en el grupo de audio que no está en partida? Te lo digo yo, Diego y Cristian. Chavales, salieron los dos del grupo de audio para dejar entrar a la gente que está en la partida. Voy a silenciarlo. Diego, por favor, hazme un favor. Nete, ¿por qué no me deja bailar, tío? Pues ya lo sabéis, no me deja bailar, tío. Venga, va, ¿qué ponemos? 50 likes. Si llegamos a 50 likes. Si llegamos a 50 likes. Oye, que si es la PS4 que la jugar. Con dos cojones. Ahí estamos, venga, chavales. 50 likes. Tampoco he pedido mucho, ¿eh? Bueno. Venga, compartir el directo con vuestro perro, con vuestro vecino, con vuestra sobrina, con quien sea. Chavales, vamos a por esos 50 likes. Va, espérate, que cojo yo las 60 cuentas que tengo. No, eso no vale, chavales. No, eso no vale, multicuentas no valen. No lo has dicho. No, yo no tengo multicuenta, yo tengo pluricuenta, que es diferente. Vale. Bueno, voy a poner mi mando a cargar mientras juego. No voy a hacer que se me desconecte y pega un grito y me vuelvan a castigar. Venga, y la people ahí, ¿cómo se suscribe y se desuscribe? Yo estoy suscrito con una cuenta, te lo juro. Que cuando me dijiste que no me suscriba con más cuentas, yo te hice caso. Yo soy legal. Es que eso no mola, porque aparte de eso, YouTube, cuando pasa X tiempo, ¿vale? Lo que hacen todas las cuentas que digamos son más inactivas, te las van quitando. No, yo entonces creo que es un poco absurdo. Yo me meto con todo. Yo, como se dice, utilizo todas las cuentas. Incluso hay veces que. Se meten todas y ya está. Te las mete para ir mejor. No, para porque mí no me ganas así. Ya, pero sí. Porque tú eres legal, pero otra. Yo soy tu hijo y no soy tu hijo legal. ¿No es que eres mi madre? No, en tu caso es padre. Además, mira, soy una llama. Te has puesto la llama, ya vale. No, yo no me la he puesto, tengo las skins aleatorias. Ahora en serio, esta skin está guapísima, tío. Oye, que vamos a morir, Si morimos muy rápido, repetimos, ¿no? No, chavales, esto ya es la culpa vuestra. Habéis marcado vosotros aquí, no yo. Yo me dejo llevar. Yo también. Bueno, al menos hemos caído todos juntos. Sí, por lo menos ya me habéis quitado un arma, ¿no? Nete, yo tengo una escopeta. Te la daría, pero es que prefiero protegerte. Ahora cuando hago así hago ¡rasca! Venga, toma, ¿qué coña? Que era broma, Nete, que era broma. Ahí peña. Vamos a armas a la people, tío. No te vayas ahí, Nete, no vayas ahí. Loco, que estás todo loco. Que no, si nada más que he visto a uno. Hay uno más, Sí, uno que veamos. Vaya, ya está disparando. No, ya le he quitado 50 y pico de vida. Hola, fusil de mira térmica. Esto es una mierda. Para mí no, porque yo la hago así. No son solo uno. Ah, sí. Uno muerto. Otro muerto. Chavales, viene uno por mi espalda, Sí, lo he visto. Le he metido dos headshots, Vale, lo he tomado, a tomar por culo. ¿Sí? El Joel me ha robado la... ¡Qué flipo, tío! Me ha robado las armas. Chavales, no deis voces y si no estáis en partida, por favor, fuera del grupo de audio, A ver, Joel, una cosa. Dame el la pesada. Yo te lo digo. Chavales, que no pasa nada, que ya encontraremos armas, tío, no pongáis así. Madre mía, vale, cuando te encuentres tú una y la quieras, yo también voy a hacer lo mismo. Yo soy de trolea, así que controla lo que dices, ¿vale? Pues no te ha quitado nada, brother. ¿Vale, compañero? Hombre, he matado yo a dos. No, pero que te lo habrá quitado el otro. No, el troll. Me has quitado la escopeta pesada y de todo. Mira, ven. ¿Quién eres tú? Tú eres Héctor, ¿no? Héctor, mira, te voy a enseñar todas las armas que tengo. Sí, ven. Te voy a enseñar todas las armas que tengo. Madre mía, compañeros, cómo discuten. Parecemos niños pequeñitos. No, yo no discuto, pero si a mí me dice algo y el chaval no es verdad, pues mira, aquí tienes todas las armas. ¿Qué te falta? Mira, aquí tienes todo lo que tengo. Ah, no es verdad, así el puto Joel. No, Joel, puto no. Bueno, eso tampoco lo sabemos, ¿no? Cada uno es como es. Chavales, no pero nada. Lo hice como insulto, no como trabajo. Alguno, queréis, aquí hay escudo pequeño, aquí hay un escudo de 50. Yo, por favor. Escudo pequeño y suelto más cositas, venga. Nah, oye, venga, te voy a llamar papá, ¿vale? Mira, venga, mira todo lo que suelta por aquí, chavales. Qué bonito. Todo lo que suelta. Qué bonito. Troll, está ahí atrás. Papá, ¿has encontrado globos? Mira, no, mira todo lo que suelta ahí atrás. Joel, ya, cálmate, por favor. No vaya a ser que te meta un calmante en la cuenta. No es broma. Pero esto que no quieras lo cojo. No, hombre, y algo bueno, en verdad quiero todo. ¡Hola! No. El Joel es un robot. Joel. Bueno, no, da igual si. La roba también. Bueno, Héctor, déjame un mini escudo. Déjame un mini escudo, gracias. Uy, no me jodas. 150.000. Que no. Yo se lo he regalado yo, ya está. No os preocupéis. Que no, se lo he regalado. Hombre, se lo iba a tomar él y delante de su cara se la quitaba. Entonces... Que no, que se lo he dicho ya al oído. Solo que no lo habéis escuchado. Como le gusta a Nete, pero al otro chaval. Pues mira lo que tengo aquí. Tengo otro escudo de... Una altarcita. Como lo pide el Joan, de veras. No, a ti no te lo va a pillar el Joan. A ver... Héctor. ¿Qué? Que yo me puedo defender solo, no te preocupes. A ver... yo puedo pillar el goti. Que llevo otro goti. A ver, vale, tú llevas. No sé, pero esas balas van a ser para mí. Voy, espera. Si tengo 75. Bueno, pues, un escudo ¿cómo? No me des. Ah, no lo quiero. ¿Pero quién troleas? Plan, guárdalo. Ah, no, a Joel por ir robando por allá a la gente se va a quedar sin ellos. ¿Puedo coger su fusil o patinete? Por scammer, es vale, un scammer. Scammer de scam. No, es que es así, tío. Creo que he cogido la pala, si quieres se la doy, Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Un besito muy grande para Adrián y para Inara, claro que sí. Ser muy bienvenidos a este vuestro canal de entretenimiento. Oye, la verdad es que el conjunto que tengo de las capas de crepúsculo, las cines. Qué buena, brother. Me acaban de llamar el. ¿Qué, Ana, qué dices? ¿Quién? Oye, ¿te gustan las rimas que he hecho de Auxilio Medio Mayo? Míralo. He estado calentándome la cabeza aquí en el instituto, tío. Buah, qué flipas. Yo es que tengo un arma que me mola, tío. ¡Mira, globos, hijo! ¡Globos, dónde! Aquí. ¿Dónde? Son míos. Cuidado con el Joel, no vaya a ser que lo coja. ¡Una mira! ¡Una trampa! Ya. Que venga aquí. Yo es que, hijo. Si no te castigo. Mira lo que llevo. Pero si no sabes usarlo. Es broma. Lo que no sé, chavales. Bueno, vale, lleváis vendas también, ¿no? Vale, eso es bueno. Yo conduzco, porfa. Yo conduzco. Joel para afuera. Para coger materiales. ¡Sí, para! Por favor, dejad de tontería, por favor. Desde el fuerte portátil, del centro de isla, desde el medio. No os asoméis mucho, mirad con la cámara por arriba. Joel, no te asomes mucho, te van a dar un tiro. ¿Desde el centro, seguro? Vámonos, chavales, vámonos. Nete, no dispares, nete. No hagáis balas para nada, porque a lo mejor no es desde ahí, está más lejos. Porque solo nos ha llegado una bala. Más escudos, Para mí. Vale, espérate, llevo tres. Suéltame uno. Espera. Mira, aquí tienes otro fusil. Sí, medio. Ya, lo veo. Troll, otro subfusil azul. Espérate, que están aquí. Están yendo por nosotros, están yendo por nosotros. ¿Por dónde? Por allí recto, por O. Uno menos. ¿Qué? No, chavales. Joder. Tío, que están juntos aquí los equipos, Dos, tres. ¿Es verdad, chaval? No. Sí, que me he cargado yo a uno de otro equipo. Que estaban disparándose entre ellos. Ah, que bueno, no se me... esperamos... ¿Cómo que no se me oye? Me cago en la mar. Sí que se te escucha, sí te... A ver, espérate, espérate. Ya... Voy a ver el director, espérate, espérate. Yo también. ¿Ahora se oye mejor? Grita, grita, Nete. ¿Para qué voy a gritar? Grita, ¿se oye mejor o no, compañeros? ¿Ahora se oye bien? ¿Se oye bien? Sí, sí, sí. Se escucha todo el rato perfectamente. Que te están aquí haciendo una punta. No, me están troleando. Jordi, Cella, ¿qué tal? Bienvenido. Venga, chavales, cambio de grupo. Podéis entrar otros tres. Chavales, ya sabéis, si llegamos a 50 likes, el viernes hay un más 8 horas. Nete, dime. Esperamos una partida y volvemos, ¿no? No, estamos en la partida, esta es la 3. Tenéis que esperar hasta la 5. Joder. Sí, pero vamos, al ritmo que vamos, creo que duramos poco. Bueno, vale. Venga, ahí nos vemos. No, por favor, no le digáis fake, porque no es así. Venga, chavales, 50 likes. 50 likes, chavales, 50 likes. A ver, dejarme mirar una cosa. De Diego, has jugado ya hace unas partiditas, ¿vale? Hay que esperar hasta la partida 5 para empezar a repetir, ¿eh? Vale, faltan 2, creo, ¿no? Falta esta, la que vamos a jugar ahora sería la cuarta. Luego ya la quinta ya sí podéis entrar, ¿vale? Vale. Venga, chavales, compartir el directito con vuestra prima, con vuestra sobrina, con vuestro tío, con todo el mundo en todas las redes sociales. A ver si puede ser que lleguemos a esos 50 likes y haremos un más 8 horas. Y toda la people que no esté suscrita, ya sabéis, suscribiros. ¡Wow, Marex! No me digas eso, tío, te han arrestado la Play. Qué fuerte, brother. Con eso no se juega, ¿eh? Eso es algo que está muy mal. Eso no se debería de hacer nunca. Pero bueno, si es por los estudios, también lo veo bien, ¿eh? Andrak, no hablo nunca por el juego, ¿vale? Porque se oye bastante mal. Y, por ejemplo, los cascos que yo estoy utilizando no están destinados a lo que viene siendo el chat del juego, porque son bastante... potentes los cascos, no tengo para el control del volumen, ¿vale? Entonces se oye bastante fuerte porque estos cascos están solamente destinados para Play 4 y yo los tengo enganchados a la televisión. Entonces lo cual quiere decir que se oye muy potente y la verdad es que es muy molesto. ¡Venga, compañeros! Voy a abrir un poquito la ventana, chavales, que me estoy asando de calor. Tenemos la calefacción hasta arriba. No te preocupes, compañero. ¿Quién dijo miedo? A ver. ¿Qué marda? ¿Qué? Está conmigo JC Proc. Ah, vale. Es mi amigo. Si lo querés saludar o algo. Pues un saludo, JC. Venga, chavales, marcáis 2 en el mismo punto. Ah, señorito, ¿te parece? A donde vosotros queráis. Pero 2 en el mismo punto. Si no marca a nadie, ¿vale? Dejamos que nos tire el autobús, chavales. Solo has marcado tú, pues ya está. Como ahí es a donde nos va a tirar el autobús, pues nos tiramos. Pero eso no tiene nada que ver de que una persona esté jugando en PC. Eso no tiene nada que ver, chavales. Te puede salir una partida buena, te puede salir una partida mala. Todo luego también depende de cada persona, de cómo juegue. Si jugamos en equipo, evidentemente vamos a llegar lejos. Si somos individualistas, vamos a llegar muy poco. O sea, que eso es como todo. Todo depende como a cada uno le guste jugar. Gracias, compañero. Primera kill. Yo no tengo arma, Dani, que lo están matando a uno. Me están matando uno de los dos. ¿Dónde estáis? Hay un tipo ahí, mira. En la vale, tengo 3 armas, ¿vale? Yo no tengo armas, tío, pico. ¡Eh, mierda! A esto no los había visto yo. Vale, chaval. Flipo, ¿eh? Flipo, tío. ¿Qué cabrones? Es lo que hay. Hostia, limpia. No me he dado cuenta de esos dos. No me había dado cuenta de esos dos. Pues no pasa nada, no sé. Tú eres muy bueno. Ay, la liaste, chaval. Cabrones, le había bajado a uno de los compañeros suyos, pero los otros dos, bueno. Me han petado bien. Silverqua, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. ¿Podemos repetir, por favor? No, hasta la partida 5 no se puede repetir. Estamos en la 4, la próxima en la 5. Tenéis que esperar una partida y podéis entrar luego. Bueno, muchas gracias. ¿Me puedo quedar en el grupo, por favor? No, porque siempre entra gente. Entonces el grupo es para cuando estáis dentro de partida. Si estáis dentro de partida, entráis al grupo. Mierda, le han bajado a otro compañero. Buah, te has quedado solo. Dios. Ah, chavales, me jode muchísimo que me bajen tan rápido y encima de esa manera. O sea, no me ha molado. Pero bueno, de todas maneras también estamos calentando, venga. Tengo junto al moco del piso, tío. Bueno, venga, máquina. A ver, chavales, cambio de grupo y entramos otros 3, ¿vale? Venga, podéis entrar otros 3. Vamos a mirar una cosa, chavales, que aquí hay algo que no me mola. ¿Dónde está? Joder, ¿y por qué no me sale aleatorio? Venga, people, otros 3 para adentro, vamos. Look fair. Esta ya es la partida número... chavales, ya habéis jugado, o sea que os tenéis que esperar. Los que habéis jugado al principio ya podéis entrar. Chavales, ¿quién es JRF? Los que habéis jugado al principio podéis volver a entrar. Los que habéis jugado al principio, chavales. Ay, madre mía, me duele el melón. Pero no pasa nada. Axel, van 2. A la tercera que entre sin que te toque, te bloqueo. Hola. Vamos, Lucifer. Venga, a ver si ganamos uno. Sneaky, ¿qué tal? Bienvenido. Vente, a ver si ganamos uno. Vale, vamos a ver. ¿Ya puedo jugar ahora o...? Eres. ¿Quién eres ahora mismo? A ver, es que no me doy cuenta. Sí, de Diego, ya sí podéis jugar. Pues muy bien, aquí batallando, ya sabéis, como siempre, chavales. No hemos pedido mucho, hemos pedido 50 likes y mañana hacemos un más 8 horas jugando con suscriptores. Sneaky, ahí te lo pone el Nightbot. Vale, lo primero es estar suscritos al canal. Y una vez que estéis suscritos al canal, os diré cómo podéis entrar. Alejandro Rojas, ¿qué tal? Bienvenido. Nete, tu Instagram es nete007. Sí. De todas maneras, ahora os voy a poner aquí las redes. Ya os he puesto ahí también, chavales, las redes para que las tengáis. Para que toda aquella persona que me quiera seguir en alguna de ellas, pues lo pueda hacer. Vamos a ver, ¿qué me pone aquí ahora Sonic? Bueno, pues no está mal. Mira, joder, descuentos de hasta un 60% en juegos, hostias. Se le ha ido la olla a PlayStation. Furben, creo que has escrito bastante mal mi nombre, compañero. Dime. Cuando haga el directo 8 horas podría hacer cualquier juego. No, no lo hago nunca, no me gusta. Madness Mauro, ¿qué tal? Bienvenido. The Warrior 24, ¿qué tal? Bienvenido también al directo, máquina. Sneaky, tienes que estar suscrito, brother. Si no estás suscrito, lo siento mucho, pero no aceptamos. Tenéis, chavales, ante todo estar suscritos, ¿vale? Espero que me vayan saliendo todos en pantalla para ir aceptando las solicitudes de la gente, ¿vale? Entonces tener un pelín de paciencia. En teoría no debe de tardar mucho. Vamos para caserío, que llegamos antes. Vale, vale, para caserío. Hala, mira, 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 mira. Y ahora me escucho doble, venga. Para caserío. Caserío, gente. Pero es que en Caserío que hay mucha gente, ¿eh? Pues no sé. Hombre, yo voy a caer en la montaña de aquí. Yo voy a caer en esta montaña, que aquí parece ser que hay algún arma. Por lo menos para llevar algo. Yo voy para el campo full, que no hay nadie. Vale, voy a ver lo que cojo yo aquí. Vale. Y si eso ahora me cojo una de las runas y me voy para allá. Joeco 01, no vayas a esto que te van a matar. Vale, chavales, llevo 2 escopetas, ¿vale? Por si ahora os hace falta alguno o algo. Yo no tengo, a ver. Vale, vale, saltadera. Llevo 3 escopetas. Tengo... Me ha tocado una saltadera aquí. Venga, ahora voy para allá. Sí, 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 tranquilo, compañero. Ahora saldrá en pantalla. Si estáis suscritos, os salta en pantalla. Y la última persona que se ha suscrito ha sido Joel Gamer. No, las suscripciones yo no las tengo en privada, compañero. Te están hablando por aquí. ¡Guapa! Vale, Nete, espera, que porque no te mando. Vayan a ayudarle. No, no, tranquilos. Voy a coger una de estas y me piro para allá. ¿Qué dice? Dos escardoradas en el mismo... Voy a coger una de estas y me voy para allá. Yo, ¿quién quiere una escardorada? Yo voy a ver si llego. El primero que llegue se lo doy. ¿Tú? Ah, vale. Es que tienes... otra. Dos caras, no. Vale, Diego, te la doy a ti. Venga, chavales, que vamos para allá. ¿Balas cortas? No. Tengo pocas, pero... Vale. Chavales, que estoy llegando. Pues tengo vendas para ti, Nete, ¿vale? Vale. Nete, acá tengo una vuelta para ti, o me la tomo yo. Tómatelo... Bueno, yo ya no estoy aquí al lado, ¿vale? Sí. Tómatelo tú y... Vale. Y yo le doy la vuelta. Nete, ¿me puedes escuchar? Sí, te estoy escuchando, brother. Vale. A ver, chavales, tengo aquí un botiquín, ¿vale? Me voy a tomar primero el botiquín. Sí. Vale, tengo... Bueno, por si queréis alguno, tengo 3 escopetas, ¿vale? Una escopeta pesada. Pero, ¿cuál tienes, Nete? Gente, habría que ir, yo qué sé. O irnos aquí porque la gente de Caserío puede venirnos rápido. Ahí va, me movió. Y... No me la ha contado. Joder, se ve gilipollas. Sorprendernos. Cofre, un cofre. Muchas gracias ahí por lo de buena suerte y ese GG, hombre. Claro que sí, compañeros. Vale, voy a dar un vistazo aquí en Caserío si hay alguien, ¿vale? No te vayas solo, compañero, por si acaso. Siempre con alguien, siempre tenemos que ir juntos, chavales. Vamos a intentar ir juntos para... Pues eso, para intentar conseguir victoria. Yo votaría, no sé, irnos por aquí atrás. Para parking, ¿sabes? Literar todo esto porque normalmente no hay gente. Hay mucha gente. O sea que mis manos están muy frías. Ya la habéis cogido, cabrones. No me habéis dejado nada. Yo lo que no tengo es fusil de asalto, ¿eh? Yo te sé. Si hubieras llegado te hubiera dado a pescar, pero vino primero. Toma, Nete, toma. No, pero que estoy mirando por aquí a ver si alguno se lo hubiera dejado. Se hubiera dejado algún arma de estas, aunque sean gris, me da igual. Yo me... Sí, toma, te la doy. Está aquí en la piscina. Vale, voy para allá. Me dejé yo uno antes. Y en la gasolina creo que también, creo. Vamos. Vale. No, aquí. Sí, con una me vale, con la que sea, me da igual. Y también, pero también hay un fusil de asalto azul de ráfaga. Pues mira, este que me llevo. ¿El gris o el azul? El azul me llevo. Vete, toma. No jodas, ¿y tú? Yo, me das el de ráfaga. No, cógetela, Scar, llévatela, que no hay problema, brother. No, pero tú llévatela, estoy diciendo que la lleves. ¿Alguien tiene...? Venga, vamos a movernos. ¿Para dónde vamos, chavales? Marcar punto y nos movemos. Para acá. Venga, vámonos todos para allá. Esta granada de impulso. Eso está bien, brother. ¿Qué lleváis de curaciones, gente? Chavales, para eso hago yo estos directos, ¿vale? Para que todos lo paséis bien, para que nos entretengamos, nos riamos un poquito. Y como veis, pues bueno, de vez en cuando pues también tenemos nuestros mosqueos. Fortnite todos los días, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí setas, que alguien se las enchufe. Compañero, si has marcado para acá, ¿por qué te vas para el otro lado? Sí, ya, no, estoy picando, ya voy. No, si yo también ando jodido de materiales, no tengo nada. Yo ya tengo 800 de madera, 200 de piedra y 30 de hierro. Te puedo repartir si quieres. ¿Y tú te has comprado la guadaña o no? No. ¡Oh! Joico, vente. Ven para acá, anda. Cógete esto. Le he dejado ahí un escudo de 50 al compañero, ¿eh? Yo aquí con las setitas. Dejársela ahí al compañero. Yo voy a ver si en parque... Gente, mierda. Me pilla mucha gente. El Spartan, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Dónde hay gente? No, quiero ver si... compañero, si es que estás muy atrás, tío. Sí. ¿Vienen detrás tuya o qué? Sí, vale, chavales, los veo. Ya me cubre. Yo te voy con el... Ayuda. ¡Qué mierda! Aquí. Trampa. Reanima. Ah. No, what the fuck. Bro, me podía haber... Joder. Eso es lo que pasa. Suele pasar. Venga ya, tío, ¿de dónde está saliendo más gente? Tío, reanima. Creo que se estaba peleando con alguien, ¿no? Oxy Clan, ¿qué tal? Bienvenido. Nikita, ¿qué tal? Bienvenida. ¡Ostras! Vale, eres... bueno, eres nuevo, pues bienvenido. Nada, tío, menudo. Lo hice súper mal. ¿Cuántos hay por ahí? ¿Ves alguno? Ya te tomas, neta. Tengo vendas, tranquilo. Vale. Y ahora, ¿cómo vamos por Paco? ¿Que cómo vamos? Pues muy fácil. Vamos a echarle huevos. Vale. A tu derecha, atrás de ellos. Ayuda. ¡Oh! Los he dejado tocados. ¡Ah! La había dejado tocado, brother. ¡Yas! Bueno. GG. Chavales, si llegamos a 50 likes, el viernes hacemos un más 8 horas. Ya lo sabéis. ¿Cómo que? Joder. Chavales, yo estoy en el futuro. Tengo PS34 ya. ¿Qué os parece esa? Era buena, ¿eh? Chavales, ya sabéis que en las redes estoy subiendo todas las filtraciones que estoy encontrando, ¿vale? Como, por ejemplo, lo del fútbol americano. En las skins que van a salir ahí de fútbol americano también las he subido, algunas. El Luper. Nicky, ya te la he aceptado, ¿vale? Bajar el volumen, por favor. Venga, chavales, ya podéis entrar otros dos más. Venga, vamos, dos más para adentro. Y esto para esas dos personas tan maravillosas que nos han dado su visualización, pero también nos han dado un dislike. Se los regalamos para ellos solitos. Logan Montiel, ¿qué tal? Bienvenido al directo, maquinón. Mete. Dime. Luego de 5 partidas, ¿cierto? No, ya estamos en la partida número 5, ¿vale? Ahora esperáis una o dos y podéis volver a entrar a repetir, todos. Ah, vale, una o dos. Sí, sí, sí. Las que vosotros creáis convenientes. Hola. Logan, ahí te hemos puesto cómo puedes entrar a jugar, ¿vale? A ver si te lo dice el nuestro colega, el Nightbot. Ahí te lo pone. Vale, Nete, entra entre una o dos partidas. Vale, máquina. Logan, ahí te hemos puesto cómo, ¿vale? Y, chavales, creo que la próxima persona que se suscriba va a terminar de reventar a Lucía Rivas y la va a quitar el puesto en pantalla. Venga, chavales, podéis entrar uno, el que sea. Vamos, 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 vamos. Que para luego es tarde. Vamos, compañeros. Luxfer, espera, vamos a dar un pelín de tiempo, ¿vale? A ver si entra alguna personita. Chavales, y como ya sabéis, por todos es bien sabido el ser agradecido. Y os doy las gracias a todos, chavales, por suscribiros al canal. Toda la gente que está viniendo nueva, espero que, bueno, este sea vuestro canal de entretenimiento, que para ello estamos aquí, para entretener a toda la gente, a toda la people, para jugar con suscriptores y todas esas cositas, chavales. Hay directos de martes a domingo. Los lunes no lo hay porque los lunes me los tomo por descanso personal. Entonces también eso, entenderlo. El Spartan ha sido el último en suscribirse y ha sido el que la ha matado. Ah, no, Zarken. Zarken YouTube, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Vamos ahí, esos loots. Que es una manera, chavales, de donar al canal de forma totalmente gratuita. Y la verdad que eso se agradece muchísimo, chavales. Se agradece, pero muchísimo. Ahí os voy a poner el enlace de los loots por si alguien quiere donar al canal de forma gratuita. Devil, tenéis que estar suscritos. Luxi XD, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por todos esos likes, la verdad es que se agradece muchísimo. Marcáis vosotros, compañeros, ya sabéis, mínimo dos en el mismo punto, para que luego no haya problemas de no, es que no se han matado porque tú has marcado, no sé qué. No, para nada. Sois vosotros los que marcáis, compañeros. Hugo Chenique, ¿qué tal? Bienvenido. Venga, chavales, que la family va creciendo poquito a poco, pero va creciendo, que es lo importante. Zarken, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, por lo que estoy viendo está cayendo aquí people. Chavales, se está cayendo un team, Tener cuidado. Ahora digo yo lo de tener cuidado, pum, al primero que van a reventar a mí. Como si lo estuviera viendo. Hay uno, hay uno. Deja que... Bueno, yo ya he tumbado a uno, chavales. Yo bueno, me maté uno. Chavales, vienen sus compañeros. Tengo que hacer, me da con mi nivel. ¡Joder! Y todo porque no me ha saltado. ¡Bien! ¡Mata! ¿Y me ha terminado dando la bala? ¡Venga, por Dios! La madre que lo trajo. Chavales, 8 likes. 8 likes faltan. Y el viernes hacemos un más 8 horas. Porque además el viernes encima no trabajo y puedo hacerlo muy tranquilamente. Chavales, por favor, a la Play no me mandéis solicitudes porque no las acepto. Y con eso lo único que conseguís es llenarme la Play de solicitudes cuando no las voy a aceptar. Porque sintiéndolo mucho, en Play no acepto a nadie. Ahora lo único que esto conlleva que me tire 20 minutos borrando solicitudes de la Play. Pero bueno. Oye, con calma te rebajo. Te tengo ya agregado, ya te he agregado. Vale, débil, tranquilo. De todas maneras, revisa bien en Epic. ¿Me escuchas? ¿El qué? ¿Me escuchas? ¿El qué? Que si escucho el qué, brother. Ah, no. No, yo sí eso estoy escuchando. Lo que pasa es que si a la vez estoy hablando, me resulta un poco complicado escucharos. También eso tenerlo en cuenta, compañeros. Ahora aquí a eliminar un montón de solicitudes porque yo no sé si es que la gente cuando yo hablo muchas veces no me escuchan, no me entienden o no me quieren comprender. Chavales, no me las mandéis por favor a Play, que si no luego tardo un montón en eliminar todas las solicitudes y la verdad que es muy molesto eso. Aparte de que tengo desactivado todas las notificaciones. ¿De acuerdo? Las tengo todas desactivadas. Entonces creo que, bueno, aunque las mandéis no me van a llegar. Denis Tuber, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Venga, chavales, vamos compañeros, que yo confío en vosotros, ¿eh? Sé que podéis, yo sé que podéis. Yo sé que vosotros podéis, compañeros, que sois grandes. Joan Abril, ¿qué tal? Bienvenido. Buena, compañero. Hostia, eso no te lo esperabas, brother. Buena, ahí recogiendo balitas. Vamos a espectar a otro compañero. No, no, compañero, no malgastes balas. Yo iría por ellos y me subiría a lo que es a la montaña. La parte de la montaña que estamos más cerca y desde ahí los reventaría. Por lo menos es lo que yo intentaría, Aparte de que van dejando por ahí un montón de cositas, ¿Un Barret era? ¿Era un Barret? ¿No han dejado un Barret ahí abajo? No, una Scar. Mierda, 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 brother, que te disparan. Buena. Mira el compañero, chaval, cómo ha ido a por ellos. Ha ido a por ellos y ha terminado pillando. No es mala la idea desde... Pues de eso, buscar siempre una posición más elevada para poder matarlos. Joder. Madre mía, cada vez se van más lejos. ¿Dónde van a terminar matándose? ¿En la otra punta del mapa o qué? ¡Oh, brother! ¡Oh, qué buena! Ahí va, pero si es que allí hay más people. Ten cuidado que allá adentro en el hueco había uno. Y otro que está entrando por ahí, dos. Madre mía, estáis jodidillos. ¿Cuántas partidas me voy a volver a jugar? Luego tenéis que esperar una o dos y podéis volver a repetir, ¿vale? Wow, what the fuck, compañero. Ahí va. Madre mía, qué lagazos lleva. Va todo lagueado, ¿eh? Va ahí un poquito chunguelas el compañero. Ah, ya. Madre, 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 qué lag. Joder, Nicky, llevas un lag. No está, el juego empezó, por eso no está escuchando. Chavales, 7 likes. Voy a hacer una cosa, chavales. Lo voy a tirar en otras redes, ¿vale? Que tengo por aquí. ¿Eh? A publicar aquí en el canal también. Lo vamos a publicar en la parte de contenido. Venga, vamos, family. Vamos, family, vamos, family, vamos, family. Vamos a petarlo hoy, vamos a petarlo, chavales. Venga. Vamos, solo faltan 7. 7 likes y hacemos un +8. Para el que haya llegado tarde y no lo sepa, un +8 son 8 horas. Bueno, más de 8 horas en directo jugando con suscriptores. Para el que no lo sepa. ¿De acuerdo? Venga, chavales, cambio de people. Y podéis entrar otros 3. Venga, máquina, hasta luego. Vamos, family, vamos para adentro. No pasa nada, Nicky. Tenías, además, ibas con muchísimo lag, compañero, y lo entiendo. Pero, Nicky, acabas de jugar, tienes que esperarte una o dos partidas, ¿vale? Para poder volver a entrar. Chavales, por favor, seguid las normas, porque creo que es lo más normal. Igual que MXR. Si no seguís las normas, chavales, os voy a tener que bloquear. Y la verdad que no me gustaría. Porque, bueno, estamos intentando crear una comunidad que sea de muy buen rollo. Y si empezamos con las cosas así de que la gente empiece a entrar, salir todo el rato, que solamente crean que pueden jugar ellos, considero que estaría mal, ¿de acuerdo? Y entonces tendría que empezar a bloquear a gente. Y la verdad es que no es muy agradable que tenga que estar bloqueando gente. Yo puedo jugar, pasé como 3 partidas. Sí, si has pasado como 2 o 3 partidas, sí, brother. Ah, ok. Me resusté. No, a ver, yo lo he dicho, ¿vale? Tenéis que esperar 2 o 3 partidas. Bueno, en realidad es 1 o 2 partidas y podéis volver a entrar. Has esperado 2 o 3 y vuelves a entrar, no hay ningún problema, brother. Lo que no me gusta es que hay personas que juegan la partida, quieren volver a jugar y volver a jugar y volver a jugar y volver a jugar. Y eso no lo considero justo, ni para la gente que lo está viendo, ni para esa persona que acaba de jugar la partida. Nete. Dime, bajar el volumen, tío. Cuando entréis al audio, por favor, tener el volumen bajo. Yo lo tengo bajo, tío. Es que oye, si no, Nete, se oye muy mal. Tengo un problema. Tengo un problema. Dime. que le he dado 4 veces a unirme cuando ponía… ¿Qué tal? Bienvenido al directo. Y no te ha dejado. Y no me dejaba, tío. Claro, es que la gente está entrando y saliendo muy rápido, brother. Hay que estar súper rápidos. No, es que le he dado a unirme, me ponía 1 de 4, pero en verdad en el directo he visto que había, que estaban los 4 de antes que no habían salido. No, los he sacado, he salido yo luego, ¿vale? Ay. Y se me ha petado, por eso. Hay un suscriptor tuyo que le falta algo en la mente, ¿eh? Ey, por favor, brother. Que no he insultado, le he dicho que le falta algo en la mente. Porque está ahí súper motivado, ahí luchando contra mí. Le digo que llevo una semana sin jugar. Las primeras 2 kills me las hace porque llevo una semana sin jugar y no me acuerdo ni cómo se construía. Y después le he matado yo 3 veces seguidas y está ahí. Después me ha matado uno y se ha motivado ahí. Nah, todo y le tienes todo quemado ahí. Hemos quedado 4 o 5 y porque se ha ido a sacar supuestamente al perro, ¿sabes? Como que supuestamente se habrá ido a sacar al perro, brother. No, a lo mejor estaba ahí que tenía miedo, ¿sabes? Bueno, sí. y yo con una pistolita, madre, qué peligro tengo yo con esto. Yo también tengo una pistolita y una mierda. Yo, sí, a mí me das una pistola, no necesito ni balas. Me cargo a todas las balas, ¿sabes? No, eso no me vale para nada. A mí eso no me gusta. Chavales, aquí adentro hay uno. Chavales, por favor, bajar el volumen del directo. Ah, me mataron. Espera, compañero. Oh, entró al baño. Chavales, cubrir un poco, por favor. Marina, va, yo te cubro. Cherle, ¿qué tal? Bienvenida. Chavales, venga, 4 likes. Perdón, yo tengo como 300 de pin y me va a remar. Bueno, no te preocupes, brothers. Si te podemos echar una mano, te la vamos a echar, eso está claro. Si yo juego con él, le protejo. Me sobran 2 vendas, ¿quién quiere? No, a mí de momento no me hacen falta. Hostia, Elizabeth Barna, ¿cuánto tiempo se juega con este, tío? A ver. Vamos, mete, confiamos en ti. Ah, muy bien, y yo sin materiales, qué guapo. Cómo mola esto, ¿eh? Joder, por ir sin materiales. Claro, pues es que si voy sin materiales, ¿qué queréis? Un saludo para Leire también, claro que sí. Carlos Aparicio, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Chavales, para jugar tenéis que estar suscritos. Si no estáis suscritos, no acepto invitaciones. Es más, si no estáis suscritos, según llegan las invitaciones, las voy rechazando. Nete. Ya he saludado al aire, o sea, entonces, Marina, ya le hemos saludado. Gracias por el dislike, ¿qué tal? Toma, pues toma, de regalo. ¿Qué tal, Segurata? Toma. Muy bienvenido, maquinote. La boca. Nete, nos vemos. Venga, máquina. En 10, 15, 20 minutos, ¿vale? Venga, vale, troll. No me eches de menos, papi. Vale, pues, mijo. Venga, chavales, cambio de grupo. Podéis entrar otras 3 personas. Y vamos a darle caña. ¿Puedo repetir, Nete? Dime. ¿Puedo repetir? Si acabas de jugar, no, brother. Te tienes que esperar 1 o 2 partidas. Bueno, ok, ahora después me uno, ¿no? Vale, máquina. No. Vamos, chavales, venga, otros 3 para adentro. Vale, ha entrado Nicky. Ya sabéis que ya hemos pasado el umbral de las 5 partidas. Ya se puede empezar a repetir. Evidentemente no gente que acabe de jugar la partida anterior, pero sí se puede empezar a repetir. Yo mientras tanto lo estoy tirando por un montón de redes, chavales. Que eso siempre es bueno. Venga, Vitarío, que tengas muy buena tarde, máquina. A ver. Bueno, me queda nada más que por un par de páginas de enviar y ya estaría todo. Darle, chavales, por favor, darle para entrar en partida, darle. Vamos a ver. Compañeros, tenéis que estar suscritos. Darle, chavales, por favor, darle. Dime. ¿Puedo correr con teclado y ratón? ¿O quieres que juegue con...? No, tú puedes jugar como tú creas conveniente, compañero, como a ti mejor se te dé. Vale, espérame. Si se te da mejor con teclado y ratón, pues juega con teclado y ratón. Eso ya es cada uno como juegue. Sí, mañana también hago directo. A partir de las 7 de la tarde, hora española. Y chavales, concederme un segundito, ahora mismo regreso. Que se va por el agua. ¿Te vas a echar un patio, tú? Creo que sí, no sé. Ya sale, no se ha dado cuenta. Creo que sí. Increíble. Vamos a ver, chavales, esperar un segundito, por favor. Axel, como ves, ya ha entrado gente. Por favor, chavales, los que no estáis en partida, os tenéis que salir del grupo de audio. Chavales, por favor, los que no estáis en partida, saliros del grupo de audio. Chavales, conceder. Vale. Nicky. A ver, yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, compañeros, que aunque yo sea la persona que está realizando el streaming, ¿vale? Tener en cuenta que todo esto siempre es gracias a vosotros. Si no fuera por todos y cada uno de vosotros que estáis suscritos al canal, yo ahora mismo no tendría 4.617 suscriptores. Entonces, ¿por qué no jugar con todos vosotros? Claro que sí, si lo más importante para, por ejemplo, para mí... Vale, no puedo hablar de otras personas porque otras personas, yo he visto por ahí gente que no sigue mi criterio, ¿vale? Entonces, para mí lo más importante de un canal son los suscriptores. Y los suscriptores, la verdad que los youtubers no seríamos nadie. Y yo me centro más en los suscriptores por eso, porque yo la verdad es que soy una persona agradecida y agradezco a todo el mundo que está suscrito. Entonces, para mí lo principal es jugar con vosotros. El día que yo pierda mi criterio dejaré YouTube, evidentemente. Bien, bien, Ana, bien. Aquí vamos dándole poquito a poco. No, hombre, no marquéis 300 puntos, chavales. Dos en el mismo punto y si no yo dejo que me tire el autobús. Vale, pues ya está, me he marcado aquí, pues vamos aquí. Ojalá que la podemos ganar. Chavales, faltan 2 likes. Bueno, pues si ganamos ya sabéis que se repite. Madre, ¿quién lleva el dragón, tío? Si con eso no se ve nada en la pantalla. No está guapo. Sí, no, pero... Si yo no digo que no esté guapo, ¿vale? Pero es que si te llevas eso, no ves a nadie en la pantalla, tío. No, no me jodas, no me jodas. ¡Mierda, no tengo arma! Espera, que me corto muy rápido. No. Claro, eso... A ver, yo ahí ya no hago nada, compañeros. Eso... ¿Quién ha marcado? Vosotros, ¿no? Pues yo ahí no tengo la culpa. Ay, yo estuve marcando a lo loco ahí en... Arriba en... Claro, el chiringuito. ¿No? Pues chiringuito era un buen sitio. Luego habéis decidido ir aquí, pues nada, hemos muerto. Pues nada, mala suerte, compañeros. Una vez se gana, otra se pierde y otras te revientan nada más caer. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Es que ese soy yo y me toco un sniper, ¿sabes? Qué desgraciado soy. Una lama, corre. Una lama. Corre, que nadie te detenga, corre. Oh, qué buena. Ya subar color de amor. Esa sí puede ser buena, compañero. Fíjate con la llama, yo, la broma. Corre. Corre, que te están disparando, compañero. Atrás tuyo, te están disparando de atrás tuyo. Sí, por donde anda Nicky, más o menos. La tienes al lado. A tu izquierda, a tu izquierda. A tu derecha. Vale. Como conmigo en el patio. Bueno. Tampoco le vamos a poner nervioso. Entra y pon trampa. Ayúdalo. La verdad, Ana, es que para mí es un verdadero placer cada vez que entráis, ¿vale? El poder, pues eso, entreteneros a todos. Y bueno, a la vez hacer pues algo que me gusta, que es jugar a la Play. Ya sabéis que a mí me encanta jugar a la Play. Fortnite no se me da bastante bien, ¿vale? Porque la verdad es que no soy nada bueno. Juego a mi manera. Eso no quiere decir que sea el más malo del mundo, pero tampoco quiere decir que sea el mejor. Ni me lo creo, ni quiero llegar a serlo, ¿vale? Y la verdad es que me agrada mucho entreteneros a todos vosotros y poder, pues eso, jugar con vosotros también. ¡Cambio de grupo! Luke, chao. Hasta luego, maquinotes. Chao. Axel Pro, vale. Chao, Lete, guapo. Chao, maquinón. Venga, chavales, otros dos más. ¿De cuánto puedo entrar otra vez? Una o dos partidas, tienes que esperar nada más. Vale. Chao. Chao, maquinón. Yo también tengo ganas de jugar con ellos. Claro que sí, la verdad es que sí. Chavales, venga, dos personitas. ¿Qué está pasando? Yo volví, nete. Ya. Venga, chavales, podéis entrar quien queráis. Venga, que vemos que no hay mucha afluencia, que no está entrando mucha gente. Podéis entrar los dos que os faltéis. Los dos que estéis más rápidos. Nete, ¿qué pasa con Lauti? ¿No juegas? No ha jugado. Estos días no ha estado. Bueno, ¿cuándo fue cuando jugó la última vez? ¿Ayer o antes de ayer? Creo. Ayer, creo. Es que no. Creo. No, sí, ayer, es verdad. Ayer fue la última vez que jugó. Pero vamos, que no ha vuelto a jugar. Entonces, no sé si estará en la escuela o qué. Pues sí, compañero, que le pongas mucho empeño, mucha dedicación. Vete, jugamos todos con las skins de luz. A mí me da igual, venga. Dale. No, la verdad es que ya sabéis que yo, pues a Ana, Adrián y a Ainara, pues los estimo mucho. Llevan mucho tiempo en el canal conmigo. Y la verdad, pues que sí que me mola jugar con ellos. Me lo paso muy bien. Y, Nicky, lo que te estaba diciendo, compañero, que le pongas mucho empeño, mucha dedicación. Sobre todo que interactúes mucho con los suscriptores. Y que estés muy pendiente de ellos, haciendo muchas encuestas, teniendo siempre en cuenta su opinión. Si haces encuestas en Instagram, responder lo antes posible. No, Nicky, yo también soy un noob. Pero es que esa palabra no me gusta. Prefiero decir que soy un poco malo. Y tampoco es que sea malo, lo que pasa es que los demás son demasiado buenos. Que queda mejor, ¿no? Ahí sí queda mejor. Yo no soy malo, lo que pasa es que los demás son muy buenos. Como más o menos, pero como quiero meter los servidores en España me va a regañar. No, yo es que depende el día. Hay días que a lo mejor me hago unas partidazas y hay días que no me hago, pero nada. Es que eso también, chavales, depende de cómo estés de ánimo y todas esas cosas. Creo que también influyen. Vienes de collage. Ah, pues muy bien. Pues bienvenido. Venga, va, mira. Habéis marcado esa zona. Creo que en esa zona puede caer mucha gente, pero bueno, vamos a probar. Ir con altura, chavales. Ir con un poquito de altura. Y si vemos que cae mucha people, nos desplazamos. Vamos a la mera huyente, tío. No, de momento, mira, aquí va 1, 2, 3. Estoy viendo 3, Yo estoy viendo 5. Vale, voy a caer aquí, voy a coger algo rápido y voy para allá. Va un montón de gente. ¿Cuál fue tu máximo aquí? Pues la verdad, si te digo la verdad, compañero, nunca me ha dado por contarlas. La verdad es que no las cuento. Yo juego y que pase lo que tenga que pasar. Ayer, por ejemplo, ayer, por ejemplo, ¿vale? Ayer sí te puedo decir, porque es lo que más reciente tengo. Y es por de una de las que sí que me acuerdo. Ayer terminamos la última partida. Terminé con 5 kills, ¿vale? Y haciéndome la última con un barret. O sea, pero te puedo decir esa porque es la que tengo más reciente, no por otra cosa. ¿Cuántos likes faltan para el directo? No, no, ya está, ya hemos llegado a los 50. 51, para ser más exactos. Vale, entonces ya sabéis, chavales, que el viernes habrá un más 8 horas. ¿Neto, tienes fusil? Sí, tengo una SCAR. Yo también te iba a dar la SCAR. Yo tengo una SCAR táctica verde. Yo táctica gris. Luego tengo ráfaga, bueno, su fusil verde. Y bazooka. Y creo que por ahí están disparando a algún compañero, ¿no? ¡Mierda! Casi le meto un bazocazo. Me había dado la vuelta para meterle el bazocazo y no he podido. Chavales, me van a reventar. No, me bajó un tiro en el pie. Me van a reventar y me van... Joder. No, sí, Jordi. Sí, ayer estuviste jugando, brother. Chavales, 8:52 de la tarde en España. En mi país son las 4:52. Ya ves. De la tarde. 4 horas. ¿De dónde eres? De Argentina. Ahí. Venga, ya ha entrado el primer payaso. Gracias. ¿Qué puso? Nada, una payasada. El primer payaso... A ver, un payaso que puede decir. ¿Qué puede decir un payaso? Pues payasada. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué tal, Legend? A ver, bocarrata. Te lo voy a decir, te lo voy a explicar claro, ¿vale? Porque veo que eres un bocarrata y antes de nada no te informas de nada, chaval. Entonces creo que está bien que te lo digamos. Acabo de estar explicando que yo no soy bueno jugando a Fortnite. Entonces que vengas tú a decirme algo que yo ya sé, pues me lo paso por el arco del triunfo, compañero. Eso para empezar. Y que vengas a insultarme, pues no te lo permito ni a ti ni a nadie. Eso es evidente. ¿Y qué quieres que te diga? Que me parece que eres un boca chancla. Y a lo mejor a lo mejor yo soy un noob, pero tú a lo mejor eres un niño rata. Y ahí te dejo eso. Así, pero nada, te recuerdo, nada más. El compañero Legend, ¿juegas o qué? ¿O estás de camino? ¿Que cuántos años tengo? Pues unos poquitos. Ese es esa palma, ¿qué tal? Bienvenido, máquina. Nota, si no se une nadie, me puedo unir yo, ¿no? Si no se une nadie, vosotros tranquilos que yo lo digo. Venga, chavales, otros 3 para adentro. Legend, brother. Contéstame. Legend. Legend no nos quiere hablar. Saludo muy grande para todas las people de Chile. Claro que sí, brother. A ver, Nicky, ¿por qué me has preguntado lo de la edad, brother? Sorpréndeme, sorpréndeme. ¿Alguien no te...? No, estamos ya completos, compañeros. Chavales, y estoy intentando ser muy moderado con el lenguaje, ¿vale? Porque mis directos lo ven niños pequeños y no me mola tampoco tener un lenguaje demasiado agresivo, ni ofensivo, ni nada. Lo que pasa que también tener en cuenta, o sea, los que habéis estado, los que estáis desde hace ya un buen rato, ¿vale? En el directo, acabáis de estar escuchando la explicación que estaba dando. Entonces, que venga un parguelas a decirme esa cosa, pues es lo que hay. Te contestó Legend. César, no faltes al respeto, brother. Noticias de fútbol, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Tienes que estar suscrito, brother, dime. ¿Yo puedo entrar? Estamos ahora mismo en partida, compañero. Vale, vale. Muchas gracias, Nicky, brother. Chavales, por favor, los que no estéis en partida, saliros del grupo de audio, que si no la gente no puede entrar, los que están en partida. Muchas gracias, compañeros. Se agradece. Gracias, Ana. No, la verdad es que ya sabéis que intento controlar mucho el lenguaje. No me gusta, pues eso, faltarle el respeto a la gente ni nada. Pero la verdad es que ya hay a veces que llega la gente, o sea, no sé si es porque son ignorantes, porque no se informan, o simplemente porque son, vamos a decir, tocamejillones, ¿vale? Por no decir otra cosa más fuerte. Son unos tocamejillones y no se informan de las cosas. O sea, no sé. Bueno, Jordi, que tengas muy buen provecho, compañero. Llego a mi casa como en 25 minutos. Pues, Legend, voy a intentar... Bueno, no voy a poder, ¿vale? Porque ya sabéis que sobre las 9:30, 10 menos algo, es jugado termino. Si estás, Legend, jugarás, compañero, como siempre. Pero si no, pues ya sabes, brother, que ya hasta el fin de semana te tocaría esperarte. Y Legend, el viernes tengo algo buenísimo, ¿vale? Voy a hacer un más 8 horas. O sea, no sé todavía a qué hora voy a empezar, porque el viernes no trabajo. Y como no trabajo, pues tengo un poquito de tiempo ahí para hacer un más 8 horas, ¿vale? Puesto que el sábado, chavales, el directo tendrá que ser a partir de las 11 de la noche. No podré hacerlo antes, lo siento mucho, os pido disculpas, ¿vale? Pero es que voy al cumpleaños de mi mega sobrino y la verdad que, bueno, a ese cumpleaños no faltaría jamás. Bueno, vamos a ver si ahí nos dan algo, chavales. Ah, bueno, va, cógetelo, brother, cógetelo. Yo me voy a otro sitio. Relaja, relaja, brother. ¡Eh! Este coche es una full. ¿Ya te puedo quedar en el grupo ya que nadie se unió al grupo? Sí, de momento sí. Gracias. Vamos a ver si aquí hay algo. Joder, vaya pedazo de full. Que no hay tampoco nada, compañeros. Bueno, pues nada, me voy a ver a los bunkers, a ver si hay algo. Bueno, pues buen provecho, brother. Mira, una escopetita que no viene nunca mal. Chavales, por favor, el volumen. Sí, perdón. Sí, perdón. No me di cuenta. ¿En qué trabajo? En una empresa de perfiles de aluminio. Porque evidentemente, chavales, ya sabéis que a mi YouTube pues no me da de comer. Entonces yo tengo que currar. Compañero, la hora que es en España la tienes ahí puesta en la pantalla, César. ¿Son las 8? Sí, bueno, las 9. Joder con la mierda el coche, colega. Yo estoy buscando, compañeros. Dejarme tranquilo. Iros para el punto si queréis. Además, estamos cerca. ¿Hace cuánto empezaste en YouTube? Nada, a ver, el canal lo tengo abierto desde hace mucho tiempo, pero lo que viene siendo así, tomármelo un poquito en serio, este año, este último año. ¿El último año? No, mi jefe no, la verdad es que mi jefe no, pero tengo algunos compañeros que sí que están suscritos, ¿vale? Entonces, bueno. Pero no, mi jefe no. Es más, mi jefe no sabe nada de lo de YouTube, o sea, no sabe que estoy en YouTube ni nada. Entonces me es indiferente. Y aunque lo supiera tampoco pasaría nada, compañeros. O sea, hay buen rollo. O sea, que no pasaría exactamente nada. Venga, chavales, ¿que soy el más pobre de todo Fortnite o qué? Que no llevo nada. ¿Tienes novia, Nete? Yo en esas cosas no hablo, compañeros. Vida personal no, por favor. ¡Oh! Me la llevo yo, déjalo. Tranquilo, no te preocupes. Brother, ya me la llevo yo. ¡Que es mía! Sí, chavales, ya sé que hay a veces que se me va un poquito la cabeza, pero no pasa nada, compañeros. Joder, macho, qué manía con la gente. Qué manía tenéis, tío, con ir robando las cosas, ¿eh? Pues no me mola ni un pelo. A mí, sí, espera. Mira, ahora me lo dices, ¿vale? Vamos a buscar. Encima de que te roban, vacilan, colega. O sea, me parece brutal. Espérate, hombre. Esperar, chavales, dejarme mirar una cosa. Vale, ahora lo vamos a buscar. Vale, ahora seguiremos buscando, chavales, no os preocupéis. El directo me va con un montón de retrasos. No, pero eso siempre, compañero. ¿Dónde? Vale, chavales. Ya está. Gracias por vuestra paciencia, hombre. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde ibas? ¿Dónde iba? Compañero, a ver. Vale, vale, tómate el bidón, tómate el bidón. Compañero, vámonos de aquí, vámonos. Joder, compañero. Cago en la leche. Sí, pues estoy jodidísimo. ¿Por qué no agarraste la cordillera? ¿Eh? Sí, pues, compañeros, o sea, yo no sé cómo lo veréis, pero vamos. Míralo, tío, cómo lo sabía. No joda, fucking man. El nuevo fusil ya lo hemos usado, compañeros. Daniloro, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. No, no, mi jefe yo creo que no está suscrito, brother. O sea, ahí sí que vamos a dejarnos de tonterías, yo creo que no. Hombre, de todas maneras, Mance, te puedo hacer una pregunta. Dime, ¿está suscrito nuestro jefe? Díaz, ¿qué tal? Bienvenida, Dieguito Mox. No, no estaba buscando nada, no estaba buscando nada. Nete. Dime. No te salgas del grupo que yo he entrado recién, soy, te digo, 68. Vale, vale. No sé si lo tengo. Venga, chavales, otros dos más para adentro. ¿Qué tal, Díaz? ¿Qué pasó? Maquinona. Venga, ahí tenemos a Vicésar. También ha entrado. Compañero, no me cantes copyright. Bueno, Mance, no me has contestado, brother. ¿Tú crees que nuestro jefe estará suscrito o no? ¿Sabías quién te ha preguntado eso? ¿Eh? Que si sabes quién te ha preguntado. Dieguito, o sea, tú. Sí. No, yo la verdad que creo que no. Yo sé que, por ejemplo, mira, Mancelan, ¿vale? Es compañero mío. Y yo sé que, bueno, él está aquí de moderador. Venga, Mance, no vengas que sí, tío. No, yo creo que no, en serio, tú. Hola. Hola. ¿Hay alguien? No hay nadie. No hay nadie. Ya no, sí, con la trolea ya no. No hay nadie, no. Esto es el eco. Ya entonces me salgo nada. ¡No! He mejorado bastante, Nete. He mejorado bastante. Ahora los amigos míos que eran mejor que yo ahora me dicen hack. Madre mía, compañero. Ahí, pero hay que ir para el templo para durar un poco. Chavales, yo donde marquéis. O sea, yo no me voy a tirar en otro sitio que no sea donde vosotros marquéis. No lo sé. Mance, no me digas eso, tío. Hay que averiguarlo, brother. Nete, no lo sé, Rick, parece falso. Para acá. Tenemos que averiguarlo. Y cuando todos marcan en distintos lugares, pues dejo que me tire el autobús. Nete. Dime. ¿Y qué pasa si es real y que su nombre es tu jefe? ¿Que mi jefe está suscrito? Pues no sé, yo qué sé. Le preguntaría que si le mola. Ahí te pregunto, dije, hola Nete, soy tu jefe. No, hombre, hoy le he dicho... Hoy estaba Mance conmigo a mi lado y le estaba diciendo yo a mi jefe que si echábamos un Fortnite, pero no me contestaba el hombre. Juega Fortnite. Ay, yo qué sé. Nosotros estábamos pues con la risa. ¿Qué le preguntáis eso? Estábamos por de risas y yo le estaba diciendo al jefe, bueno, que es un Fortnite luego, ¿no? Pero no, el hombre no me ha querido contestar. Este nete está loco de la cabeza. Y yo, ¿qué? No, hombre, loco. ¿Te escapaste de un manicomio? ¿Qué oye? Pero loco, ¿por qué? Pero a ver, loco, ¿por qué? ¿Cómo le voy a preguntar a tu ¡Anda! Jefe? Pues si mi jefe juega Fortnite, a mí me molaría jugar con él. Ahí, 2 lucas extra, oye. Tú imagínate que juega y luego es una máquina. Sí, imagina que mejor que todos nosotros juntos, ¿te imaginas? Hombre, pues yo me quedaría sorprendido, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga, compañero? Te imagínate que sea un ninja. Joder. O que luego me diga, o que esté jugando con él, perdamos y luego me diga, sí, pues ahora por haber perdido vas a trabajar el doble. Eso ya no molaría, ¿eh? Después juega contigo y él muere y tú lo ganas ahí. 2 lucas extra. Oh. Chavales, ¿cómo vais de loot? O mejor en España sería... es que no sé cuántos son... 2 lucas ya en España. Eso es lo normal. Digo, vos sos el que está hablando ahora, el de las 2 lucas, no sé. ¿Qué pasó? A ver, compañeros. A ver. Mira, toma, anda. Yo fui yo es que mira. El que tenía un scar en la partida. Ya. Yo es que tenía 2. Ah, bueno. Carlos Aparicio, ¿qué tal? Bienvenido. Asier Galván, también bienvenido. Señores moderadores, por favor, decir a la gente cómo pueden entrar a jugar y esas cositas. Lo agradezco. Gracias, Legend. Víctor. Tabuenca, ¿qué tal? Bienvenido también al directo, máquina. Ven, toma. ¿Quieres estarse? ¿Eh? No, es que venía a borrarla. No, yo tengo un star, ¿Nete? Dime. ¿Qué tienes que hacer para ser moderador? Pues ser muy activo, sobre todo. Vale, pero yo he dicho que hasta los 5.000, 5.500 no voy a hacer nuevos moderadores. Porque la verdad que tengo... Chavales, aquí dejo un mini escudo, ¿eh? ¿Y cuántos moderadores tienes? Pues tengo como 8 o 9 ahora mismo. Está Legend, Mance, Zonax. ¿Quién se ha encontrado Paula, una escopeta de sobra por acá? ¿Quién más tengo por ahí? Bueno, tengo varias personitas por ahí. Hasta que no llegue a los 5.000, 5.500 no voy a hacer ningún moderador nuevo. ¿Quién se ha encontrado una escopeta por ahí que la sobra? No, de momento hay que hacer algo para hacer moderador y... Vale, chavales, llevo 2 botiquines, ¿vale? Y llevo 10 vendas. O sea que si alguno anda jodido, que me lo diga. Claro, chavales, tengo de todo. Menos dinero, tengo de todo. Claro, eso ya no me pidáis, porque en eso sí que vamos a andar mal todos, ¿eh? Aunque en Argentina está peor que en España la economía. Sí, eso sí es verdad. Mira, en eso te tengo que dar toda la razón, compañero. Mira, ven. ¿Me has dado cuenta de esto? No, digo que mañana. Espera. ¿Vale, te espero? Lo único malo es que no alcanzo a ver. Nete, que tú estés más cerca. Dime. De la pantalla. Por eso que se va a ir el juego. Mañana. Ey, Diego, ¿qué venden por madera? Ahí se puede ver, pero con el sniper. Ah, bueno, claro. Dan un bidón. ¿Pero qué es lo que pone? Chavales, no os quedéis por allí. Vamos a intentar ir hacia Carretes. Veniros para acá. Amigo mío, mi hijo Nete, que era la historia del tomatoide. Ah, pues no lo sé. Chavales, veniros para acá y nos vamos todos juntos hacia Carrete, ¿vale? Ahí vamos, Nete, ahí vamos. A ver si puede ser que el punto vaya cerrando hacia aquí. Pero que quiero una escopeta, Nete. Ahora la conseguimos, tú no te preocupes, brother. ¿Cuál ustedes? Que tengo esta revólver que no me gusta para nada. Toma, yo tengo. ¿Quién que pide? Yo. ¿Balas, por favor? Que no tengo. Toma. Pero que... Vamos hacia la zona, chavales, de carretes. Pero que Dios te lo pague, ya. Venga, chavales, pone... ahí os ha dejado el compañero Mance los loots, ¿vale? Por si alguno queréis hacer una donación gratuita al canal. Una pregunta, pero cuando yo he hecho así gratis... sí, lo de los loots, parecido en pantalla. Sí, a ver, escucha, lo de los loots es totalmente gratuito, ¿vale? ¿Es como donar pero gratis? Es donar, no es como donar pero gratis, es donar gratis. Ahí arriba he dejado yo una escopeta, Aquí tenéis... Ahí tenéis eso por si alguno os hace falta, ¿vale? ¡Nete, sube! No, tranquilo. Creo que aquí no ha venido nadie, chavales. Venga, me queda esta partida, otra y termino el directo, chavales. Que tengo que cenar, que mañana hay que ir a trabajar. Y la verdad que tengo que aguantar a Mance y no me mola nada. ¿Quién tiene balas de su fusil? Mance es compañero, chavales. ¿Tienes balas de su fusil, por favor? Chavales, rebuscar aquí por todos los lados. Aquí no ha mirado nadie, no ha habido nadie aquí. ¿Puedes darme balas de su fusil? Ahora, espera, compañero, vamos a seguir buscando. Axel, toma, Axel. Ahora te doy yo también, No, espérate, que le voy a dar un escudo grande. Acá tengo un escudo grande, dos escudos grandes. Yo lo llevo. Pero para mí uno. Ah, vale. Para que vayamos todos recién. Yo estoy mirando a ver si encontrara un sniper. Joder, este no me vale, coño. Qué mierda. Mete, ¿quieres este? Mira, que parece como un sniper. Eso, mira, pero morado. No, eso no. Yo quiero un sniper. Mete, ¿te acordáis? Vale, ¿te acordáis un día que estaban jugando 4 y no me acuerdo cuáles eran los otros dos? Y ganamos la partida y tú ibas a cortar el directo y cuando lo cortaste jugamos. Chavales, ¿por qué no dejáis de quitarme las cosas? ¿Puedes darme, ¿puedes darme balas su fusil, por favor? Yo estoy mintiendo por mi parte, yo no estoy quitando nada. Toma, lo siento, Neto. ¿Quién quiere balas de su fusil? Yo quería. Toma. Gracias, yo se las doy aquí al que la gafa. Chavales, allá hay mini escudos por si alguno las puede llevar. Tal vez tienes 1000 de pin porque tal vez... ¿a quién han pegado un esnipazo? Vale, chavales, gente. ¿Dónde? Tener cuidado. Están en 229, pero si no disparamos no nos van a hacer nada. Porque no vienen para acá, se han ido para otro lado. 229. Sí, se han ido para otro lado. Entonces no os preocupéis. TSM, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Compañeros, como veis, no paro de hablar, No, si me doy cuenta. Claro, compañeros, a ver, tengo que estar a todo. Tengo que estar saludando a toda la people. A la people. Porque imagínate, te colocan como 28.000 triones, oye, te colocan un saludo. Hombre, yo he dicho que cuando lleguemos a una cantidad más potente y haya mucha gente, chavales, el chat le tendré que poner ralentizado, ¿vale? Entonces yo sé que eso a lo mejor a mucha gente le va a molestar, porque tarda más en salir el mensaje en pantalla, pero lo tendré que hacer para intentar poder saludar a todo el mundo. Nete. Dime. Nete. Sí. ¿Puedo contar algo? ¿Que si puedes? Mira. Sí, mira, hoy día vi a un youtuber que se estaba haciendo un directo, tenía 10.000 subs, pero solo lo veían como 6 personas. Pero eso sabes a qué es debido también. Eso también es debido mucho... No hace falta que sean bots, ¿vale? Eso también es debido a una cosa que realmente me da muchísimo asco. Rebeca Ruiz, ¿qué tal? Bienvenida. También puede ser debido a una cosa que se llama sub por sub, ¿vale? Que eso también me da muchísimo asco el... Tú te suscribes a mi canal, yo me suscribo al tuyo. Pero ¿y eso realmente para qué vale? Si luego no me vas a ver, ni yo te voy a ver a ti. Entonces ¿eso para qué vale? Para nada. ¿Quién me da bala de su fusil que no tengo? Yo he soltado por ahí ya, ¿eh? Para... ¿Quién quieres tú, César? O chavales, ¿podéis llevar alguno vendas? Yo llevo un bidón de plasma. Tomás, si podéis alguno llevar las vendas. Yo que llevo dos. Yo no voy, yo llevo escudos. Venga, va, que va a caer el drop. Yo soy que llevo 6 miniaturas. Ajá. Te lo dejo, Nate. Prefiero yo lo... No, cogerlo. Otro bidón. Cogerlo. ¿Lo dio? Sí, cogeros el bidón de plasma. Creo que viene otra people. ¿Dónde? Viene más, lo reviento con minigun. Creo, no lo sé, porque he escuchado como el sonido de a la del... ¿Qué la un lugo volando y le rocé la cabeza, lo dejé pelado. O sea, vale, vamos hacia sociedad. Mírate, no sé si te hace que es mucha gente para una zona tan chica. Mírate, mira el chat. Pum. Es mejor. Mírate, viste el chat de muerte, ¿cómo se llamaba uno? ¿Cómo? ¿Viste cómo se llama uno en la cuestión? Chavales, tener cuidado, que me parece que aquí hay alguien. ¿Quién mata a quién? No es que ahí está el chat de ¿quién mata a quién? Había un loco que se llama Puño Patino, no sé cuánto. Joder. No, la verdad, chavales, que hay gente que se pone unos nombres muy, muy, muy rebuscados, Lo buscan por Google, ¿acaso, Ah, bueno, chavales, igual que ayer, a ver, yo no soy de las personas, ¿vale? Que me gusta reportar a nadie, ni denunciar a nadie, ni nada de eso. Pero ayer la verdad que tuve que reportar a una persona. Gente. Vale, ayer tuve que reportar a una persona, la verdad que no me gustó mucho tener que reportarla, pero bueno, lo tuve que hacer y ya está. Entonces, chavales, si queréis mirar el directo de ayer, vais a flipar con lo que realmente pasó. Vais a flipar con lo que pasó. Entra. ¡Me la juego! ¿Quién me acompaña? ¿Cuántos son, compañero? He bajado pila, buenísima. Me lo bajé. Viene más... Oye, me lo mato yo y todos llegan a quitarme el loot, oye. No, compañero, yo no, No, lo otro. ¡Ah! Chicos, tengo uno atrás. Yo te curo, Diego. Chicos. Chavales, encima del árbol había uno. Chicos. Me matan. Chicos. Ahí. Ese no lo habían visto. Vete. Cura. Vete. Espera, compañero. Espérame. Diego, venga ya, tío. No, le quito 8 vidas. Gracias, Rebeca, por ese like. Estoy tirado, chavales. No he podido. Oye, ¿no te viste como Face? Chao, me veo un headshot volando. Vale. Yo así a lo tonto voy a ir hacia el punto, ¿sabes? Vale, ya estoy muerto, pero bueno. He intentado... ¡Oh, qué buena! ¡Buena! Muy bien, compañero. ¡Que la gane! Pues si la gana, repetimos, chavales. Dios, y por eso quiero que la gane. ¡Te doy mi fuerza, Diego! No le digáis nada, dejarle que se concentre. Dejar al compañero que se concentre. A mí cuando me dicen que la gane, la pierdo. Cada vez que me dicen que la gane, la pierdo. ¡Nete! ¡Axel Simpson aquí el muerto! Sí. Decía Axel. No, Axel, pero a ver, Marina. Marina, sinceramente, no sé eso tampoco me gusta, ¿vale? No me gusta hacer eso a la gente porque eso no está bien. No. Además, en este canal, como estáis viendo, yo soy una persona que realmente soy una persona abierta, puedo hablar con todo el mundo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, no me gusta tampoco esas cosillas. Prefiero, pues yo que sé, si me hablan de un tema pues que no me interesa, decirle, oye, pues mira, ¿sabes? Pero Prefiero, vamos a decirlo de alguna manera, ser un poquito, pues eso, como más educado. No pasa nada, brother. Hemos quedado cuartos, ha sido una buena partida. Ya sabéis, chavales, queda una partida y termino el directo. Porque bueno, yo tengo que cenar, mañana me toca ir a trabajar y aguantar al Mance. ¿A qué hora haces directo mañana? A partir de las 7 de la tarde. Vale. Hora de España, ¿eh? Yo no sé qué horas son las 7 de la tarde con Chile. Pues mira, compañero, si estás viendo el directo, ahí arriba, a la izquierda, te pone la hora que es en España. Ahora mismo son las 9:25 van a ser. Chavales, cambio de grupo. Jugamos en dúo, Diego. Vale, venga, ahora pasará lo mismo de ayer. Ahora jugamos la última y en la última ganamos. Ya ahora sería la releche, vamos. La verdad. Chavales, hemos llegado a la meta de los likes. Pues ya sabéis que el viernes hay un más 8 horas. Todos ságanse ya de neto, ya que va a entrar otro grupo. Venga, chavales, faltan 2 personitas, venga. Sí, la verdad que sí, Marina, suena un poquito... Hombre, que le digas eso a una persona, aparte que puede sonar un poquito borde, es un poco cortante, ¿no? Porque se va a quedar la persona pensando y... bueno. Hola. Buenas, Luxfer. Y no sabemos cómo reaccionaría esa persona. Por ejemplo, si fuera, yo que sé, alguien que conoces, pues bueno, le puedes decir eso. O cosas peores, como las que me dice a mí Mance, pero bueno. Si no soy de nadie, vamos a echar duro. No, tranquilo. Chavales, podéis entrar 2 personas más, las que sean. Me da igual, venga, que es la última partida. Da igual quién entre. 2 personitas, venga. Toma ahí ese bailecito. Yo es que como muy muñeco no se le ve bailar, pues me da igual. Sí, a mí, el mío tampoco, ¿eh? Yo bailo... No, pero yo sí te veo bailando, ¿eh? Ya, y yo a ti. No sé por qué han hecho eso ahora. Ya lo sabes, Díaz. A las 7 empezamos el directo. Chavales, 2 personas, me da igual quién sean las que entren, pero venga, 2 personas o me voy a dúo. Ahí está el señor Dark Legend. Lengen, te voy a hacer lo mismo de ayer, brother. Chavales, vamos a ver cuántas victorias tenemos en escuadrón. 132, vale. ¿Tienes 132 victorias en escuadrón? Sí. Chavales, venga, vamos a hacer una cosa. No os quiero meter presión, ¿vale? A los que estáis jugando conmigo, ¿de acuerdo? No os quiero meter presión. Si ganamos, me compro la ninja. La piba ninja. A ver. Pero si ayer ganamos y no nos dice nada. No nos dice ni repetición ni nada. Joder, pero escucha, me fui, tío, me tenía que ir. Venga, os dejo elegir entre la ninja... ¿La ninja? ¿Qué es eso? La tienda, ¿vale? La motociclista. La tía esta que han puesto. La pava esta que han puesto, la Nivea. La motociclista. O Pole, uno de los dos, ¿vale? La chica. Bueno. Uno de los dos compraríamos en directo, ¿vale? Para que veáis que soy buena persona, os lo he dicho. Eso sí, no os quiero meter presión, ¿vale? No. No hay presión, pero si ganamos lo compro y Nete, si no, Nete, la gente os puede echar la culpa. ¿Cuántas victorias tienes en solitario? ¿Eh? ¿Cuántas victorias tienes en solitario? No juego en solitario, ni dúos tampoco. Vale, Tarken. ¿Qué te pasa, Mance? ¿Por qué me pones esa carita? Si sabes que es verdad. Si me tratas como si fuera, yo qué sé, el último monigote. ¿Tu versión del juego no está sincronizada con la de tu grupo? No, tranquilo. Increíble. No me deja ni cancelar. No, pero es que me salta... A mí siempre me salta algo raro ahí. Sí, un error. Sí, no, pero a mí me da siempre, o sea... ¿Quién y Málaga hay que estar suscritos al canal, compañero? Nete, dale... Bueno... ¿Qué haré en esta? ¿Qué dices, compañero? Bueno, ya sabéis, compañeros, lo que os he dicho, pero sin presión, ¿vale? Y ya podéis empezar a poner ahí en los comentarios qué preferís, la motorista o el motorista. Sí, ganamos. Vamos a jugar bien, señora. Ah, que habéis estado jugando mal. No, pero bien concentrado, quiero decir. Ah, vale. Mira, tío, parezco una llama de verdad. Increíble. Mira, me agacho, parezco una verdadera llama, tío. Te voy a capturar. No te pienso dar nada, o sea que te da igual. Increíble. ¿Te parece bien, no, eso? Da igual, te capturo. O sea, yo te quito el almuerzo, ¿no? Sí. Yo nunca te he hecho eso, compañero. Nunca lo haría. No soy tan mala persona como tú. ¿A dónde vamos? ¿Dónde habéis marcado, compañeros? Al barco vikingo, venga. O sea, tú eres... Es al revés, o sea, tú eres el que me quitas el almuerzo. Me tiras chapas. Me intentas hacer la zancadilla para que me caiga de cabeza. Cuando te apetece me quitas la mesa y te la llevas por ahí, me la escondes. O sea, no me parece justo. Y eres tú encima el que te estás quejando. No, hombre, no, compañero. Encima de cabronazo no reconoce sus cosas. Es que vaya, te la es para matar. Chavales, ¿debería de matarlo o no? ¿Qué opináis? Vaya compañero. No viene nadie. De momento. No viene nadie. Legend, eso era mío, tío. Yo rompo el techo y tú me vienes a quitar el arma. Qué desgraciado, estoy hablando con el Yayo. Déjame en paz. Hola, Yayo. ¿Qué le estás saludando, pa? ¿Eh? Sí, el editor le está saludando. ¿Estás viendo o escuchando? Le estoy escuchando. Porque la vida suya es jugar. ¡Saludos desde España! ¡Claro que sí! En informática. Ah. Que saludos desde España. Y olé. ¡Ahí está! Dígale que yo soy también de los Ramírez. ¿Qué? De los Ramírez. ¿Quién es de los Ramírez? Oh, apellido españolazo. ¿Qué apellido españolazo? Pero vamos, pero totalmente loco. Aquí trayendo nuevo contenido al canal. Aprendiendo con el Yayo. Mola, tío. Pa, se dañó el celular, no prende. O sea, se quedó sin batería de imagen. Normal, estás todo el día jugando, pues ¿qué quieres? No, el celular de mi abuelo. El celular del Yayo. También se lo quitas para jugar. Es que, joder, lo tuyo ya no tiene nombre, tío. Vamos a ver. Goofies, ¿qué tal? Bienvenida. Carlos Carrasco, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. Compañeros, para jugar hay que estar suscritos. Por mí encantado de que jugarais, pero es mi última partida porque ya voy a ir a cenar y esas cositas, chavales, que mañana hay que ir a trabajar. Eso, el estudio y el trabajo primero. Hombre, evidentemente. Neta, aquí hay una grieta. No, espera, que estoy escuchando por aquí algo, pero no sé el qué, tío, no sé dónde está. ¿Qué cosa? He escuchado por aquí como un cofre o algo de eso. Ah, gracias. No me lo robes, pedazo de... Mira, ven aquí. Que me está rayando, tío, estoy diciendo, joder, estoy buscando algo y no lo encuentro. Pues toma, quédatelo si quieres. Gente en coche aquí abajo. ¿Dónde? 11, al lado de ustedes. Al lado de Target. Joder. ¡A rushear! No, 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 perdona, nos están subiendo ellos. No, ah, no. No, no, Dark, cuidado, Dark, cuidado. Dark, estás loquísimo. ¿Qué? Si ves, ahorita no lo alcanzo por decirme. Legend, ¿dónde estás? Otro, matarlo, tío, ¿eh? ¿Pero dónde vas tú solo, Legend, tío? Matándolo. Eres un flipado, loco. Le quité más de 100 de ellas. Entonces, aquí. Contar que me ayuda. Contar que hay un tío. ¿Dónde? Aquí. Vienen los de moto. Yo es que estoy buscando mi Scar, tío. Una... Es que yo no sé por qué os metéis en ese tipo de peleas, tronco. Sois la leche. Hay uno supremamente tocadísimo. Hay uno en moto que está tocadísimo. Sí, pero el de la moto se ha pirado el listo. No, hay otro en moto. ¿Dónde? Vale. Voy para allá, señores. Yendo por colesterol. Sí, pero que esos se han pirado ya. Sí, ya. No, hay uno que está muerto en ese momento que está yendo a colesterol. No sé por qué. Lo va a intentar matar. Dar cuidado. Mira, está volando. Se suicidó. ¿Se suicidó? No. Vaya tela. Dar cuidado. Dejé a dos personas supremamente tocadas. Pero es que está rabia. Yo no tengo mi escudo. Legend, ¿quieres una táctica azul o alguno queréis una táctica azul? No, tengo una gorda. Estoy muy lejos de ti. Si estuviera más cerca la cogería. No tengo escudo. Está allá afuera. La he dejado allá afuera, creo. Dark, te acompaña, pero tío, vente. A ver, compañero, mira a ver si está. A ver si está por ahí. Le pegué tres. ¿Viste? Ese que el que pegaste en mi paso le pegué 3 tiros. Divertidos. Escucha, que sí. ¿Pero que siguen ahí con vosotros? Sí. Yo estoy peleando, yo le estoy pegando a todo el mundo que veo, tú tranquilo. Pero tampoco te la juegues así, tío. Ten un poquito de cabeza, de sentido común. Pues si le quito todo el escudo, pues me sale bien a mí, porque a mí no me ve. Tere Ponce, ¿qué tal? Bienvenida. No, pero no hagas eso, tío. Bien, Dark. Muerto. Porfa. Un fusil, porfa. Mira, aquí hay el fusil nuevo si quieres. Sí, porfa. Madre mía, chavales, hay que reconocer que nuestro equipo está zumbado. ¿Qué? Pero si estamos matando a gente mientras tú estás looteando ahí. Dark. No es mi culpa que tú estés loco y te quieras ir ahí como... Es mi culpa que tú estés loco. No, pues mira, ahí te tiré cosas. ¿Te dispararon? ¿A quién? No, fui yo. ¿Qué me van a disparar a mí? No se atreven. No, el compañero. Vale, contraataque, ¿qué tal? Bienvenido. Espera, dame un segundo. Chavales, ya sabéis, mañana nuevo directo a partir de las 7 de la tarde, hora española, en la cual os espero aquí a todos. Nete, pero ¿por qué tan temprano? A ver, compañero, yo es cuando salgo de trabajar. Salgo a las 6, mientras que llego, me ducho. A las 7. Vamos a sonar, aprovechemos. Bueno, menos mal que tengo bendita, si no. Yo tengo un botín. No, de todas maneras yo digo, sin daño. Ah, tú, pero yo no. Si voláis, yo... Ah, no, es mucho que te has subido. No, voy a volver a cambiar mi arma, tío. ¿Dónde está? Cuidado, Dark. Sí, gente. Voy. Ay, casi. Cuidado, Dark. No, tranquilo, yo me sé controlar. Dispara el que veo, pero me sé controlar. Mance, yo no soy como tú de creído. Se fue. No soy un creidillo como tú, chaval. Nete. Dime. Con un fantasmito, dale. Avanza rápido porque mira la zona. Sí, pero entonces no os vayáis a hacer el parguelas, construimos o pillamos de eso. Sí. Pillamos las runas y salimos zumbando. Yo pillé cosas, yo voy a hacer el camino. Chavales, creo que he visto a alguien hacia la derecha. Sí. Aquí hay yo. A ver. Iban en carro. ¿Dónde? A la derecha, iban en carro. Por el medio de la ciudad. Lucy, ¿dónde? Gabito. ¿A quién me disparas? Muerto. Sí, tengo salvar el mundo, brother. Dark, a tu izquierda hay un tío, Un modo... El modo muerto. Bueno. Táctica azul. Yo necesitaría, no sé, piedra o algo. Y un mejor subfusil. Uno no tiene todo lo que uno quiere. Tú tranquilo, que yo no tengo nada bueno. Solo tengo mis... A mí me gustaría tener 100 millones de euros, pero me tengo que joder y no los tengo. ¿Sí? Compañero, tengo que salvar el mundo, pero yo no lo uso. Lo uso a mi hijo cuando viene. O sea, yo en eso... ¿Vas a construir hacia arriba? Aquí, gente, gente. ¿Dónde? Ahí, cuidado. ¿Dónde hay gente, tío? Conmigo. Yo le disparo, ¿vale? Muerto. Bueno, Dark. No lo he enseñado muy mal, encontré mi dúo, Neto. Encontré mi dúo. ¿Te encontraste qué? Puta, el Dark se lo está llevando todo. ¿Quién? ¿Yo? Pero si lo mato yo. Ya, 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 por eso que... Te lo estás haciendo bien. Bueno, aquí hay una granada de choque. Me están intentando pegar cosas. Creo que era el compañero. Sí, yo pienso lo mismo. Cuidado en ciudad, gente. ¿Dónde? Yo estoy construyendo. En ciudad, vi un tío. Ustedes me dicen dónde hay gente y yo le hago daño por la espalda. Aquí no utilizo grieta. Chavales, subir a la montaña, tío. Sí, utilizar las cosas de sombra y subir a la montaña. No, la montaña está fuera del punto. Ya, pero bueno, de momento para ver, para buscar a la gente, tío, me vale. Vale, arriba lo ves, ¿no? El tío. ¿Dónde? ¿Dónde? Allí al fondo. Y después a la derecha, gente en globo. ¿Dónde? A la derecha. ¿Dónde? Vale, no, a la derecha en 139 el desierto y gente en globo. Y después al fondo, para esto de los circuitos. Ah, había un tío yéndose en la delta, ¿vale? Ah, sí, a ese sí le he visto yo. Pero se ha tirado hacia la... No, me hice daño y caída, me hice daño y caída. Se había ido hacia la derecha. Va a caer un drop, chavales. Yo me quedo un fantasma vigilando, ¿vale, gente? Yo también, yo también. Por aquí. Vale, compañeros, hay uno, ¿eh? Aquí hay uno. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿A dónde estoy yo? ¿Dónde? ¿Me ves? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Tener cuidado, son dos. ¿31? 23. Voy, voy, vete. ¡Venga! Vaya viaje le he pegado, bueno, chaval. Tener cuidado. Chavales, quiero ese barre, tío. Bueno, el que va a soltar, el primero que habéis tumbado, ese va a soltar el barre. Sí, sí. Sí, 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 ya lo soltó. Gente, cuidado, cuidado. Pero yo sigo peleando, Benjamín Verá, no, compañeros, es mi última partida. Me gustaría poder jugar con todos. Cúrate. Chavales, pero es mi última partida. Os cubro, os cubro. Aquí no está el barre. Yo salvo al compañero, yo salvo al compañero, yo salvo al compañero. Habéis pillado el barre, ¿no? Pero cubrirme. No, no, yo te lo he dejado. Vale, os cubro, ¿vale? Chavales, ¿queréis alguno? Ido, ¿eh? Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya he visto dónde están. Sí, 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 déjame, sí, sí. Déjame minis o algo. Aquí detrás hay gente, ¿a dónde? Sombra, sombra, vale. Nete, zona, es que zona. Nete, vale, aquí hay globos, si alguien los quiere. Vale, el tío está en fantasmita, así, cuidado, Nete. El tío estaba cerca tuyo. Necesito escudos. ¿Alguien tiene escudos? Yo tengo mini, yo tengo mini. Dame, suéltalo, suéltalo, yo lo cojo. Y... Vale, necesito un fusil de asalto mejor que el que tengo, tío. Aquí, venga. Por ahí había una AK. Aquí tengo un botiquín, aquí tengo un botiquín. Bueno. Bueno, esta partida la podemos ganar. Tengo escudos, Tengo mini escudos, ¿queréis alguno? Vale, yo tengo 8. El compañero, Chavales, acabo de soltar un sniper. Vale, vale. ¿Dónde? Aquí, ven. Aquí se están pegando y que alguien coja el fantasmito, yo qué sé. Mira, ahí acabo de soltar un sniper, ¿vale? Vale, aquí se están pegando duro. Recargar vuestras armas. Recargar vuestras armas. Aquí se están pegando duro. Sí, sí. Looker, ten cuidado, puedo coger cuidado. Está solo, está solo, está solo. Se fueron una grieta, vuelve a caer. Son tres, Looker, son tres, ten cuidado, son tres. Vale, muerto. Yo construyo que alguien me venga. Muerto. Buenísima, viene más gente, Chavales, os van por la espalda, tranquilos. Muerto. Buena. ¿Escudos? Vale, aquí un bar, si él lo quiere. ¡Venga, tío! Pero si no le están entrando las balas, colega. Vete. Muerto. No me jodas, tío, que no le están entrando las balas, macho. Déjame ser sniper, gracias. Vale. Leonardo Ríos, ¿qué tal? Bienvenido. Venga, tío, esto ya me parece a mí que es discriminatorio. No me jodas. Venga, está la ganamos, gente. Pero compañeros, que le estoy disparando y no le estoy haciendo nada. Joder. Venga, larga, a ver quién queda más kill, bro. Chavales, ¿tenéis alguno botiquín o algo? Vale. No, tengo fogata, Fogata. No, vale, espérate, que me acaban de dar unas vendas. Punto y fogata. Punto y fogata. Bueno. Yo, aquí hay más luz, si alguien quiere. No. Aquí un fusil de casa azul, Scar épica, lanzacohetes. ¿Hay una Scar? Barrel dorado, sí. Aquí. ¿Dónde está el barrel? Aquí. ¿Y la Scar? Ahí, por ahí. ¿Por dónde estoy yo? ¿Por dónde? No. Sí, por ahí. Aquí ven, nete. Espera. Se lo ha pillado el compañero. Aquí hay otro barrel. Ah, no, está ahí. ¿Dónde? Aquí, nete. No, la cogió el compañero, No, estaba ahí, ¿no? Vale. Chavales, he visto dónde está la gente, Sí, pues cuidado, que no nos metas. Somos 4 contra 3, Están en la montaña. Vale, están en la fortaleza esa. Sí. No, había uno abajo, Cuidado, no. Se están matando, no son del mismo equipo. Vete tú, nete, yo cubro, ¿vale? 26. Queda él solo, el compañero está muerto, Dark. Bien. GG, chavales. Con 0 kills, tío, qué tristeza, colega. Os lo juro, qué tristeza. El compañero también, tú tranquilo. Qué tristeza. 6 kills, 12 kills. Venga, chavales, me obligáis a jugar otra. ¿Cuántas te hiciste, Leyen? 6. Bueno, chavales, a ver. Uy, yo también. Ha tocado. ¿Qué queréis que compremos? Entonces hemos dicho. La chica. Y si ganamos otro sorteo, nada, bro. No te imaginas. Sí, pero tarda cuenta, ¿no, Diak? Una de cada 10 balas. Y encima le estaba nada más que quitando muy poquito de vida. O sea, me ha parecido totalmente un robo, pero a mano armada. Bueno, chavales, ya está hecho. La hemos comprado. Buena, vete. Venga, vamos a ir con ella. Yo me la podía comprar, pero tengo 1500 pavos, ¿sabes? Pero no. ¿Y tu dragoncito, Nete? Por ahí andará. Venga, vamos a darle, chavales. Increíble. Sí, Zarken, dale, por favor. Venga, chavales, que es la última partida. Me habéis hecho de repetir, mamones. Si ganamos otra, Nete. No, ya si ganamos otra ya lo tengo que dejar, compañeros. Me tendría que ver otra más a mí también. Sí, la de ayer. Y si ganamos otra, lejos, chicos, vamos lejos. Chavales, 59 likes. Muchas gracias a todos. Si veis, cuando escojo yo, escojo buen lugares. O sea, eso ya es otro nivel. Chavales, 4620 en la family ya. Ya casi somos 5000. Joder, todavía falta. Nete. ¿Qué? Yo soy buen moderador, ¿cierto? Sí, sí. Tú sabes que cuando yo puedo llegar, llego, pero cuando no, no. Venga, chavales, marcáis, por favor. Vamos, la última, que tengo que ir a cenar y esas cositas, ¿eh? Joder, aclararos. No, Luker, marca donde marqué yo, yo soy a la zona. Hola, vale, ya vuelvo. Somos la ninja. Es que, tú fíjate, lleva el casco y tal, ¿sabes? Pero que es un ninja. Porque va con espada. Bueno. Si le ponen la mochila del lobo este, estaría más bueno. Ya vengo, yo un segundo. Como llegando al colegio me meto una partida a jugar con Neto y la gano. Madre mía. Venga, chavales, un like para los 60. No tengo el móvil sin batería por venirme en el bus viendo todo el directo. Es que eres un sinvergüenza. Como diría tu abuelo, es que te tiras todo el día jugando, tío. Vale, chavales, ha caído gente, ¿eh? Os digo eso. Vale, voy. Sí, sí. Y me toco el sniper de primera arma. Es que este juego es el mejor. Es que si voy a pillar a... El compañero ya pilló. Ah. Hay que intentar echarle una mano, ¿eh? Sí, voy. Ya no puedo, ya se me dejas. Fui yo ya igual, no tío. Joder. Vete, no muera, espera. No, se ha muerto él. No yo. No, pero qué... Ah, vale, que no me muera, me dices que no me muera. No, hombre, no tenía pensado morirme hasta que no tenga 90 años, por lo menos. No, pero digo que no juego, vale. Estoy en el edificio de uno. Yo me estoy tomando dos escudos grandes. Y ya le vengo. Vale, yo soy Luker, no mueras. Lukefer, ¿cómo te llamas? Vale, sí. Tu nombre es muy duro. Luke, ok. Silencio. Sí, los pasos, chavales. Estoy yendo. No podría ser posible. Dale. Sí, le he dado, tío, le he dado. Dar. Está arriba. Vale, te digo, te has saltado. No tengo materiales. De todas maneras, lleva la pesada, tío. Ya. Lleva una puñetera pesada, loco. Bien, Dar, bien. Vale, hay otro, te viene otro. Sí, son dos. Vale, está ahí, enchúfale. Se han metido a la derecha, bien, se han metido a la derecha. Te están sumando, es malo. Te están mirando, eh. Te está buscando. Bueno, no es malo. Se va a asomar. Vale, sí, te asoma. Buena. Bien. Has matado a los dos, loco. Luker. Hostia, yo estoy muerto. Tengo que sacrificar a alguien. Sorry, no te... Gracias, hombre. Tenía que sacrificar a alguien. Qué buena persona eres. Y el que más cerca es... No, es que el que más cerca es... Ganamos esta partida por ti, Neto. Qué buena persona eres, Legend. Pues que sepas que ahora en el próximo enfrentamiento te van a petar. Pero es que Luker estaba más cerca de mí. Y creo que si iba por ti se me morían los dos. Luker, aquí hay escudo grande y un motiquín. Neto, esta la ganamos. Qué mala persona el compañero, Es que no fue tan rápido. No, es que eso fue un momento de pensar rápido. No, pero escucha, de todas maneras, te digo una cosa, está bastante mal hecho, Porque al compañero, escucha, a ti te han bajado antes que a mí. Ya. Porque a mí me ha dado tiempo, luego a pegarle a él un tiro, ¿no? Y luego él me ha bajado. Entonces, que me hayan quitado a mí la vida más rápido que a ti me parece un poco raro. De fusil, Dark. Fusil. Y dame escopeta si puedes. No. Te doy 6. Benjamín, es la última partida ya. Me han hecho de jugar una partida porque han ganado. Entonces he tenido que repetir. Pero ya es mi última partida. Ahorita me siento mal, ¿sí? No pasa nada. Me siento mal, pero es que... Lo primero que me llegó a la cabeza, al más cerca, si no se me mueren los dos. Que no pasa nada, brother. Ya está el otro, bocazas, ¿vale? Que si no habla, revienta el mance. Si no habla, revienta el compañero. Venga, pilla los minijuegos de aquí. Normal que no te salves de entender. O sea, me lo estás diciendo precisamente tú. Que si juegas 80 partidas, terminas las 80 partidas con 0 kill. Pero por favor, blanco, compañero. ¿Cogiste el botiquín? Ahora no, ¿con quién estaba hablando? ¿Neto? Con Mance. Bueno, Mance, ahí quedó la partidita que hice ayer, ¿vale? Ahí está reflejada. Esa 5 kills, la última, un ennipazo con un barre. O sea... Pero si te lo dejan ahí. Pero que... Esta tiene cualquier arma. Escucha. Pues le pegué con el barre y le quité 150 de vida. O sea, que a nada de vida. Oye, no. Pero, o sea, así está 3 de vida, te parece que le pagaste 150 de vida. Y si no, pregúntale a... Escucha, que no me vas a convencer, tío, que no. Hubiera grabado la partida y te lo hubiera mandado. Que no me convences. Bueno, que el sniper... ¿Vale? Se lo dio el sniper. Sí, me le pegó el sniper, pero literalmente estaba un tiro de 90 a 800 metros. Aunque hubiera estado a 149 de vida, lo hubiera matado. Bueno, pero le reventé. ¿No? Sí, por eso. Legend, reconócelo, ¿lo reventé o no? Sí, pero era mi kill de gracia. Porque a ti te tenía ahí asediado, que tú ya no sabías ni qué hacer ni por dónde salir. No, pero es que mira, tenía 13 cohetes. ¿Sabes qué hizo todo el rato? Tirártelo. Pegarme con los 13 cohetes. Los 13. Claro, por eso llegué yo y tras. Aquí hay una scar. Que me ganan las partidas mis sub. Pues ayer no me la ganó nadie, compañero. O sea... La anterior partida sí. La anterior... Escucha, que la anterior sí. Pero la de ayer no. Y como esas ha habido muchas que no. Entonces, no seas tan bocón. Porque lo que te gusta es hablar. Yo ya te lo he dicho, Mance. Yo siempre lo he dicho, soy malo. Tú dices que eres medio bueno, ¿no? Yo ya te lo he dicho. Uno de los lunes que yo no hago directo. Si quieres jugamos tú y yo un patio, un 1 contra 1. A ver quién es el que hace más kills entre tú y yo. Tú contra mí. Dar, escóndete en un sitio que tengo que ir a coger. Y además, cosas. Mira, te estoy retando aquí públicamente, tío. ¿Qué más quieres? Dar, me escondes del árbol, Dar. Vale, abre la llama y después me reparte. Ahora vengo, rápido, un minuto. Vengo en un minuto. Estoy retando a uno de los moderadores en directo, chavales. Lo que pasa es que sé que no lo va a aceptar, porque luego es un... Como solemos decir nosotros, es un piernas cagás, pero bueno. ¿Y por qué no me retas a mí? Porque a ti también te puedo fundir, o sea, es que no me apetece. Pero es que le quiero... Pero es que a este le quiero callar la boca. Escucha, si te dio el otro día a mi hijo. Pues porque estaba jugando de broma, pero cuando ya me empezó a reventar y me iba ganando por kills, lo reventaron dos. Reventé a Lauti y reventó a tu hijo. No me podían matar. Me tuvieron que meterse en el mismo equipo y los maté como 8 veces. Pero a ver, Mance, y no me pudieron matar. Yo siempre lo he dicho, que yo no soy bueno. O sea, es que es así. Nete, dime. Dile al compañero que pare de hacer eso, por favor, porque me está estresando. ¿A quién? Está cambiando de cámara. Sarken, por favor, para. Deja de espectar a Looker. Sí, porque está ahí todo parado. Mira, si es no, yo no fundo a todo el mundo, la verdad que no. Al contrario, a mí me matan rápido. Ya lo has visto, pero a ti sí te reviento. Hola. Hola, Termi. Hola, Termi. Vente, Luke. Reparte la llama, bro. Acá. Acá adentro está la mitad. No, para nada, yo soy malo jugando a esto, pero a ti sí te reviento, Mance, eso también te lo digo. Si me puedes dar cohetes, por favor. Bueno, aunque para reventarte a ti tampoco hay que hacer mucho esfuerzo. Se están dando duro. No, hombre, porque no vamos a estar dando. ¿Y por qué te pones a bailar? Estoy esperando a Luke. Ay, por eso te pones a bailar. Te estás esperando y te pones a bailar porque sí. Yo bailo contigo mismo. ¿El qué? Ay. Dime, Termi. La hace ilusión bailar. Ah, vale, vale, vale. Joder. La hace ilusión, hombre. ¿Tienes cuentas? Bueno, Mance, ya sabes, yo ya te lo he dicho públicamente que cuando quieras tú y yo jugamos un 1 para 1 en patio. La hacemos al mejor de 20 kills, ¿vale? Ahora es cuando te ganas. Y cuando tú quieras. No, no me ganas, ¿sabes por qué? Porque no es una persona que se mueva, es una persona que se queda en un sitio y de ahí no se mueve. ¿Sabes lo que te digo? Entonces es complicado. Pues aquí un solo te lo tomo así, por free. ¿Qué haces tú? ¿Qué hacías que estabas saltando ahí encima de la caja? ¿Estabas bailando o qué? Se estaba moviendo el muñeco solo. Es que el Mance es de jugar táctico. No, es de jugar estilo rata. ¿Táctico? Víctor, no, solamente jugaría con él porque es una cosa que tengo ahí con él desde hace mucho. Y sería el día justamente que yo libro que no hago directo. O sea, es que ese día sí lo jugaría con él. Solamente para cerrarle la boca porque es un bocón. Y es que me gustaría poder cerrarle la boca. Sí, vámonos, vámonos. No, ya es la última partida, compañeros. Vale, su favorito. Sube aquí, nos largamos. Sí, vete. Te viva feliz. Ahí está, cómo corre con esos grandes zapatos. Tío, me molan tus zapatos. Yo soy barato. Joder, ya te has quedado sin zapatos, tío. Gusgri, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, un fantasmito y vámonos. Espérate. Me compré la Valkyria. Yo me he comprado la de blanco, la motorista. La motociclista. ¿Cuál? La Nivea. Sí. Nivea, men. Venga, vamos. Está guapísimo. Pues esa es la que yo me he comprado. Pero que... No, porque he dicho que si ganábamos una partida en directo me la compraba y hemos ganado, pues me ha tocado. Ganamos justo la última. Es verdad. Ya íbamos a terminar el directo, ya lo hubiera terminado, Lo que pasa que, bueno, ha sido él y ya está. Tiene más tiempo directo gracias a nosotros. Chavales, si yo soy muy malo. No, soy para el espejo. Si yo soy muy malo jugando. Chavales, un like para los 60. Ya sabéis, compañeros, mañana nuevo directo a partir de las 7 de la tarde. Vente, Legend, que aquí hay un drop. ¿Nos metemos un arbusto o no? Que estamos... No, tampoco somos tan campers, por favor. Joder. Perdóname, pero yo no soy tan camper. Bueno, la verdad es que sí eres, pero bueno. Pero es que está... Bueno, vale. Oh. ¿Yo? Bueno, si tú lo dices. Mira, ahí tenéis el drop. Vas a ver... ¡Oh! No, te tenías que haber abierto un poquito más hacia la derecha, Legend. ¡Hala, chaval! ¿Qué le han tirado a ese? el bazooka cuádruple. Madre mía, loco. Y... Compañero, que ahí tienes otro bazooka. Luke Fair. Compañero, ¿quieres bazooka si lo tienes? ¿Qué? Ahí tienes un bazooka. No, gracias, no sé si yo con eso. No, tampoco. Mira, hay otro drop aquí, Ah, no, aquí hay gente. A ver, yo no es que sea malo, lo que pasa es que juego muy diferente. ¿Muerto? No. ¿Quién tiene un bazooka, Neti? No, Legend tiene uno y había otro ahí tirado que ha dejado el Legend también. A ver, si me digas... Así te metes para la tierra, ven para adentro. ¡Qué buena, Legend! Desde arriba. Muere. Ahí, vale. Me estoy curando. Auxilio, me desmayo. ¿Auxilio, me desmayo? ¡Qué fuerte, loco! Calle, se ve por las vianas. Qué buena, auxilio menos mayo. El que la escuchado a eso. Esa me ha molado, compañero. Auxilio menos mayo hasta que se lo estropean. ¡No me jodas! Sorry, compi. Dame, te la chupas. Yo confío en ti, Dead Legend. ¿TNT? No, pero... Un bazooka, tú, ahí en el medio. Nete. Dime. Nete, enchúfasela, enchúfasela. Que tú no has escuchado eso, lo de auxilio de mayo acá, ese viejo de piano. Sí, alguna vez lo he escuchado. A tu izquierda, a tu izquierda. Joder, eso lo he dicho. Venga, rusa, venga. Al del fondo está muy espabilado, yo le metería un... Ese le metería con las caras, Joder, no estaba muy espabilado, Estaba lo que es el medio fundido. Vamos, Legend, confiamos en ti, brother. No, por pesado, coño. El otro te puedo morder. Ay, le enchufo, Como te hagas eso. Como se lo haga ya para partirse, tío. Vamos, Legend, muere. Dale, enchúfale. Y aquí deseándole lo mejor al Legend. Diciéndole que muera. Buena, te la has bajado, te queda uno. Ese sí. No, 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 te queda otro. Pero... Sí. Lutea, muere, anda, repite. Tormenta, Legend. Ahorita es cuando yo salga por ahí media hora en el sitio de soporte. Ya te ha pillado. ¿Ah? Sí. Y tal vez trabajo con mi papá, ya caminan un rato y mi papá lo recoge cuando llego, ¿ok? Ok. ¿Ok? Sí, ok. Bueno, media hora. Ok. Estoy concentrado. Yo sé. No, déjame, hombre, que estoy concentrado. Está concentrado el eje. Mierda, ¿qué ha pasado, tío? ¿Se me ha ido esto o qué? No sé. Pero es uno contra uno y eso. Cuidado con los arbustos. Ah, no, vale. Legend, ponte nervioso y muere. No, déjale tú. Venga, tú puedes. Qué mala persona eres, tío. No, yo le deseo lo mejor. No, pero, Mance, yo quiero jugar con una persona buena como tú. Que yo sé que tú eres una máquina y yo soy un manco. Sí. Míralo. Antes te dice malo, ahora te dice bueno. Se la enchufa. La próxima que te voy a decir que es madre mía. Podría haber casi se la doy, casi se la doy. Ay, encima tiene que venir para ti. Sí. Tú con las car. Ya está. Sí, que si no te pueden... Que te pueden enchufar el tío. Cuando venga. Mírale. No. Sí, la ha visto. Te va a ir... Mira por dónde va. Estoy viendo que va a ser el típico tío. Legend gana, Legend gana. Trickshot del profesional, te va... No te creas que es un... Y no me deja editar, esto es lo mejor. Enchúpale con la cara. Quiero tirar, quiero editar. Con la cara. ¡Hala! ¡Pa'l suelo! GG, bro. Esa es la... Vaya snipazo le acaba de pegar el compañero, locos. Buena, Dark. Habéis ganado. Sí. Bueno, chavales, hasta aquí ha llegado el directo. Ya sabéis, chavales, como siempre, os deseo una muy buena noche. Daros a todos las gracias por haber estado aquí un día más apoyando al canal. Ya sabéis, como siempre, chavales, tener cuidadito. A ver. Claro, Royal Videos, ¿qué tal? Bienvenido al directo, máquina. No, lo siento mucho, compañeros, ya termino directo. Mañana haremos otro. Y podréis entrar a jugar todos los suscriptores, como siempre, chavales. Te envío solicitud de Epic, ¿vale? Pero yo no juego más. No, lo siento, yo ya no juego porque voy a ir a cenar. El compañero Legend también va a dejar ya de jugar porque no le dejan. Entonces, pues mañana jugaremos. Y chavales, os deseo a todos una muy buena noche. Ya sabéis, como siempre, tener mucho cuidadito. Que no os atropelle un avión, que no os caiga un barco en la cabeza. Y como siempre decimos, hasta otra, cabrón.